¡Oli! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te encuentras? Bien, con ganas de rajar contigo. De cositas. Yo no he rajado mi vida. Yo creo que en tu vida. No, soy la persona que menos raja de Europa Occidental. De hecho, la parte favorita de este podcast es cuando yo empiezo a rajar de cosas, ¿a que sí? Claro. Cuando te sientas ahí y dices, coño, ya viene. Cuando tú vienes y empiezas a faltar el respeto a la gente, yo te digo, Javier, cálmate, por Dios, que esto es un podcast de entretenimiento. Esto no puede ser. Esto no puede ser, la gente se viene loca. ¡Buah! Hay muchos temas de los que hablar, oye. Dime. No, digo, pido perdón de antemano, ¿no? Sí, por tu agresividad, César, ¿no? No se puede venir tan agresivo a... Pero, ey, ¿quién trae esto? ¿Eh? Ah, bueno, pues ya está. Yo creo que con eso deberías pagarme dinero incluso. Yo he pillado la primera camiseta que tenía en el armario. Dos palmeras llevo. Mal. Y una sonrisa. Mal por tu parte. Bueno, perdona, las palmeras están bastante bien. Muy de verano. Pero no son mejores que el plan. Bueno. En realidad. Bueno. Las palmeras me recuerdan al verano, a la playita, y eso me da algo de felicidad. Ahora mismo pensar en el plan. Me da fatiga, ¿no? Me da un poquito. El plan da un poquito de embolia, ¿no? Lo mezclas con. Madre mía. Sí, no, la verdad. Hoy es uno de los bólidos. Hoy es un bólido duro. Con más temas de los que no hay gran premio. O sea, quiero decir, de los bólidos que tocan sin gran premio, aunque tenemos gran premio este fin de semana, que también hablaremos, por supuesto. Hay previa, es verdad. Hay previa. Sí, pero ya es lo que quiere decir, que no. O sea, no se supone que tendría que haber mucho contenido y hay cositas, claro, como dices tú, ¿no? Tío, hay cositas. O sea, no es el típico bólido que venimos Javi y yo a hacer como que ni nos lo hemos preparado ni nada. O sea, este bólido es puro orden. Puro, esto es puro orden, organización puro a la orden del día, como siempre. Sí, contenido me gustáis. Así que nada, muy bien. Pero lo que más me importa es cómo estás tú, Javi. ¿Estás nervioso o qué? Que hoy sale tu jueguito. Bueno, yo no, nervioso no. A ver, es que sale el jueguito ya. El jueguito. Las quemamos ya. He visto en Steam, porque estamos de amigos en Steam, y he visto que ya tienes más horas jugadas a este juego que yo al anterior. ¿Cuántas tenías? ¿20 y algo eran? No sé si tenía 18, 19, 20 y tal. 18, y he visto que tú tenías ya como 20 a esto, sí, a la beta. Sí. Claro, es que realmente sale hoy, pero yo ya. O sea. Que esto es lo de siempre, que es gravísimo por mi parte, porque yo lo tengo desde el mismo momento que Javi. Claro, él lo tiene. Y yo lo instalé ayer y dije, sí, eso lo pruebo esta tarde. Pero bueno, esta tarde él ya. Me va preguntando por WhatsApp, oye, ¿se puede subir hoy? Oye, ¿se puede subir hoy? Oye, ¿se puede subir hoy? Y yo, pero bueno, chico, ¿por qué no entra en la página y lo mira él? Es que da mucha pereza. Soy su secretario en algún momento. Da mucha pereza. Bueno, si vamos a hablar de quién hace más de secretario de quién, sales perdiendo, ¿eh? Ojito, ten cuidado con esa, porque... Es cierto. Ahí sales perdiendo, También él tiene su papel de secretario. Hombre, yo le consulto cosas, claro. Sí. Que sí, yo a lo mejor luego hago un directo jugando al Fórmula 1 aquí en Twitch, pero Javi os hará a las 5 de la tarde en Javi FT14, tu canal. No, de yo directo de... no, yo subo vídeo, amigo. Pero eso por eso digo, que en vale, perdona. ¿Le harás una review o qué? Es exactamente. Hoy empezamos con modo carrera, la review ya vendrá. Vale. Sí. La review empezará en próximos días. ¿Se puede hacer spoiler de quién es el modo carrera o es sorpresa? El equipo, dices. Sí. Es sorpresa. Vale, ya está. Bueno, luego tenéis modo carrera con Alfa Romeo y Guan Yuzu, ¿vale? En el canal de Javi. Me acabo de tirar el triple. Si ha acertado, o sea, no lo sé, de verdad. Si luego Guan Yuzu. Cuidado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, no, cuidado, qué coño. Modo carrera, ¿sí? Modo carrera es piloto. Tuyo, creado. Claro, sí. Nah, entonces no puede ser Guan Yuzu, pero Alfa Romeo sí. No, pero te había entendido que decía Guan Yuzu de compañero, ¿sabes? Como Alfa Romeo. Bueno, venga. Alfa Romeo. Me tiro ese triple. Eres Alfa Romeo con Guan Yuzu. En serio, no tengo ni idea, ¿eh? Si luego lo es, veremos si he acertado. Y nada, pues hoy eso, que hoy sale el juego, ¿vale? Bueno, el juego sale la semana que viene, pero que hoy es como el día que se levanta el embargo. Yo te quería decir. Bueno, el juego sale mañana. O sea, sale el 1 de julio, pero quien tenga la Champions la versión Champions tal, vale, ok. Lo que te quería decir es que tú y yo deberíamos hacer de manera urgente. Lo que tú quieras. Un modo carrera, o cooperativo, perdón. Vale. En el cual tú me dijiste que no el otro día, pero yo te voy a insistir otra vez. Vale. Porque es oportuno. Tú vas con un coche, yo qué sé, el que sea, Ferrari, Red Bull, Mercedes, y yo voy con un coche mierdoso sin usar el ERS. Es que aún así hay mucha diferencia de nivel, pero bueno, se puede negociar. Es un coche mucho peor sin usar el ERS. O sea, se puede negociar. Yo quería apostar por la comedia pura de jugar con cámara de fuera o algo así. Pero... Claro, pero es que hacer así una temporada entera, cuidado, se nos puede ir de las manos. A 5 vueltas, tío, la gente se ríe en casa, se lo pasa bien y ya está. Claro, bueno, sí, pero eso puede dar para un directo, ¿no? Pero yo te hablo de hacer un modo cooperativo, vale. Sí, en la distancia.
Claro, negociado. Que con las horas que le has echado al 21, dudo mucho que aceptes esta propuesta. Es que la cosa es esa. Pero bueno, se negocia, todo es negociable en esta vida. Menos que te pases tú el Mass Effect, que eso no lo vas a hacer nunca. Exacto. Todo es negociable. Y que te compres tú el Mario Furbo. Tampoco Mario veo Furbo que. Mario Furbo está muy caro, ¿eh? Está muy caro Mario Furbo. Me estoy acabando el Puzzles ahora. Qué guapo está ese juego, tú. Qué guapo. Haré como que. Como que te sigo no, la corriente. No, no lo vas a jugar, me la pela, pero está bastante claro. Chulo. Claro. O sea, lo recomiendo a la gente. No lo sé. Yo el Mass Effect no descarto jugarlo. En algún momento es que está muy bien el Mass Effect. No te lo totalmente crees. De verdad. Bueno, Fosco, control de tracción y Javi sin ayuda. No, yo control de tracción a medias mínimo. Bueno, quiero probar cómo es en este nuevo juego. Porque las físicas sí que se supone que han cambiado bastante. Sí han cambiado, tío. Y cambiaron sobre el cambio. ¿Han cambiado dos veces? Han cambiado sobre el cambio, tío. Me van a pillar de nuevas entonces, porque como no lo probo. Bueno, hostia, me va a afectar muchísimo, ¿no? Lo he probado cero claro, minutos. Claro, va a ser buah, impresionante. Me quejaré igualmente, ¿eh? No te preocupes. A ver, vamos a hacer una pequeña escaleta de lo que tenemos hoy, ¿vale? Primero, esto es el Bodios y lo que surja, un programa en el que Javier y yo repasamos la actualidad del Motorsport en unos comodísimos 20 minutos de programa, más o menos. Mira, justo nos lo preguntan, ¿de qué va el Bodios y lo que surja? Y luego se puede ver en diferido en Fórmula Fons, pues si te agrada y te apetece pues pasar un buen rato, ¿no? Con tus amigos y con tus familiares y con tus enemigos incluso, ¿no? ¿Qué mejor forma de solventar una enemistad que verlos? Hombre, alguna más se me ocurre. La siguiente es la violencia. Pero esto es como el camino previo. Ah, sí, bueno. Claro. Te echas una risa antes de pegarte, te echas una risa. Claro, eso es. La pequeña escaleta de hoy. Tenemos que hablar de lo del juego, no mucho más ya, o sea, con esto de poquito yo creo que ya estaría bien. Sí, lo de la Fórmula 1, insistiendo en darnos más espectáculo, no, más sostenibilidad. Ya, lo del espectáculo ya lo veremos, pero por el momento es sostenibilidad. Lo de Silverstone, lo de renovación de Gasly, que no hemos hablado de ello, porque justo pasó el día después del bólido. Justo el día del bólido, sí, es cierto. O el día o justo después. Creo que fue, sí, justo después. Y que yo sepa, como noticias... No tenemos más. Eso de que había cositas, sí, se nos ha quedado un poco. Hombre, son cositas, tío. Son cositas para hablar, sí. El GP de Madrid ya hablamos, creo. Sí, por cierto, Asturman. Del... Muchas gracias, Asturman, por la sub de antes, que no lo he dicho sin darme cuenta. Y Hakuga, que acaba de suscribirse por. No está atento, así no se va a hacer rico nunca, Soy un desastre. muchas gracias, Hakuga. Lo de Vips ya lo hablamos la semana pasada y demasiado. Y ya está. O sea, creo que no hay ningún... Está hablado ya, sí. Ningún tema extra. Por cierto, el otro día hice... tengo que resubir del directo del otro día un vídeo. Un quiz de MotoGP. Estás de coña, ¿no? No estoy de coña. Y bueno, ya lo verás. Quiero editarlo y subir al canal principal. Pero explícame eso, ¿por qué razón? No sé cómo surgió. Surgió en el directo. O sea, sabes que una de mis especialidades es hacer como que sé mucho de cosas de las que no tengo ni puta idea. Lo llevo haciendo con la Fórmula 1 muchos años. Y aparte. Nos tienes a todos engañados, ¿eh? Claro. Y aparte, de vez en cuando me hace gracia. Entonces, salió la NBA, que es mi tema favorito, el que no tengo ni puta idea. Y hice uno de NBA. Hice dos. Ya veréis los resultados, ¿vale? Que no haya visto el directo. Y luego el de MotoGP os lo publicaré. Tienes que hacer ese tú también, pero sin ver mi vídeo. A ver quién sabe más. Solo por los memes. Ese pero va a ser la risa eso, ¿eh? Hombre, literalmente claro. sé muchísimo más que tú. Por eso. Literalmente el pináculo de la comedia. En fin, empecemos de temas. Silvestre lo dejamos para el final, ¿vale? Que es el... Es costumbre cerrar claro. el bolido con eso. A ver, empezamos por lo de el Net Zero Carbon 2030 Goal. Me parece correcto. Habrá que explicarle a la gente, digo yo, que es lo que ha pasado, ¿no? Eso es. Básicamente, ya sabéis, y los que no lo sepáis, pues os lo comento yo, que paso estamos Javier y yo aquí, pues al pie del cañón, ¿no? Podríamos decir. Leyendo noticias en directo, ¿no? Leyendo. Ni siquiera noticias, estoy leyendo un tweet. O sea, no he abierto ni la noticia. Sí. Vamos a mejor. O sea, la noticia no la he abierto porque es muy larga, mucho texto. Aspiramos a la excelencia, ¿no? Me quedo con el PowerPoint. Pero, básicamente, la Fórmula 1 en su impepinable camino hacia ser lo menos contaminante que existe, ¿vale? O sea. Literalmente llegar a una contaminación negativa, ¿vale? Se va a dar la vuelta y cuando pase un coche de Fórmula 1 por un circuito van a crecer flores. Va a ser una cosa espectacular. Para 2030. Bosque, ¿no? Sí. Para 2030 ha anunciado nuevas cosas, ¿no? O sea, ya sabemos que la intención es esta, ok, de puta madre, vais a ser super. ¿Me permites que te interrumpa? Sí, por supuesto. Estaría increíble que pusieras el PowerPoint en la pantalla. ¿Sabes qué pasa? No, pero tenemos una cena, ¿no te acuerdas? No, sí, pero tengo que hacer una cosa. Venga, vamos a hacerlo. Me gusta. ¡Vamos! Puedo hacerlo. PowerPoint, no, chavales. ¿Que creíais que os ibais a librar en la universidad de PowerPoint? Hostia, espera. Llegáis.
¿Qué pasa? Voy a hacer el primero. Es que, tío, por defecto ahora en... Oh, tengo miedo de pinchar esto, ¿eh? A ver si no se me jode. ¿Qué tienes miedo de pinchar el qué? Es más, no me lo voy a jugar. No, no, espera, déjame. Yo sé lo que hago. Tú mandas. Tú déjame. Se creían que iban a liberarse de los PowerPoints. ¡Ah, amigo! Aquí se viene a estudiar. Aquí la risa está muy bien, pero hay que estudiar. Esperemos que el profesor no se ponga no se limite a leerlo. No solamente voy a limitar a leerlo, sino que voy a limitar a reírme de ello. ¿Me vas a limitar a leerlo? Bueno, no, joder. Espera, creo que está bien. Ahora. Vale, ok. Sí que tenemos la escena. Es que ¿sabes qué pasaba? Que estaba pensando sí la tenemos. En la escena, como lo tenía media pantalla, pero bueno. Venga, lo hacemos así. Bólidos viendo. Mierda. Bueno, pues no pasa nada, lo soluciono. Espera. Aquí. Bueno. No, no está mal, no está mal. Ahí estamos. Vale, espectacular. Vale. Ahora, bien. Bueno, nice. Se entiende. A ver. Lo bueno es que ahora te tengo aquí al otro lado. Baja el brillo. Bueno. No. Ahora si queréis lo subo. All Progress to Net Zero 2030, ¿vale? La Fórmula 1 tiene el objetivo de, para 2030, que no haya contaminación, ¿vale? Nada, cero. O sea, que la contaminación salga de volver. Contaminación, como decías por ahí antes. ¿Qué van a hacer, no? Aparte de vendernos humo, que es literalmente la especialidad de esta gente, que no pasa nada. Es la de todas las empresas del mundo. Algunas de las ideas. Y yo aquí quiero que nos detengamos en alguna de ellas. Fue el sostenible... En desarrollo, en este momento, ¿vale, Javier? Hasta aquí yo creo que podemos estar de acuerdo. Eso ya lo anunciaron hace tiempo. Claro, o sea, está bien, está bien. Esta me acojona bastante. Esta me acojona bastante. La segunda, ¿no? Producción de televisión en remoto, ¿vale? Si es mala hora, imagínate. Ahí estoy. Si a día de hoy está siendo bastante pobre la realización de televisión, de la televisión suya, personal, no de las que lo retransmite, sino la señal claro, oficial. Claro. Que lo empiecen a hacer de forma remota, a mí confianza no me da. No. A mí confianza no me gusta. O sea, esto no me gusta el nada. Mejor plan del mundo, ¿verdad? Que es más sostenible, sí. Pero, hostia, yo igual lo que hacía era llevar más gente, ¿eh? O a gente mejor preparada. Pero a ver, pero bueno. que poder hacer se puede hacer, ¿eh? No, por supuesto. Sí, no, no me jodas, o sea, que se encarguen de poner a la gente que haya que poner y ya está. Pero ahora mismo, esta me acojona un poco. Bueno, eficiencia para los freight containers son los... No me acuerdo bien cómo se traduce la palabra freight. Pero bueno, que para que sea más eficiente los viajes aéreos y la mercancía pesada, ¿vale? Creo ya, que pero es eso ¿cómo lo van a conseguir? Bueno, contándotelo. A lo mejor no lo hacen, pero te van a contar, como que sí. Claro, vale. Tienen que... Los aviones van a ser eléctricos, van a ir con a ver, agua. Es que también tengo una cosa... Nuestro deber debería haber sido leernos el artículo. Entonces seguramente... No. O sea, quiero decir, el artículo, evidentemente, ¿eh? Yo el artículo no me lo he leído, me lo leeré luego. Pero da igual, o sea, quiero comentar una cosa de aquí. O sea, no vamos a dar cátedra, no vamos a dar cátedra. No, es por saberlo más que nada, ¿eh? Bueno, de hecho, hay más fotos, ¿no? Claro, sí, no, es que hay más fotos. Ah, vale, perdona, sí. Las oficinas de la Fórmula 1. Puedes seguir. Hey, luego esto entra en el examen, chat. Esto entra en el examen. Hostia, es que me estaba claro, digo, hombre, claro. No viene el texto, después lo pregunta usted en el examen y no sabemos qué poner ahí, coño. Eso es. Offices now powered by renovables. Bueno, que las oficinas funcionen con energía renovable. Esto está guay, supongo. Y aquí viene la que me cabrea. Esto es otra vez lo mismo. 100% fue el sostenible en desarrollo. Ese combustible se podrá usar en coches de carretera sin ninguna modificación. Que eso creo que es positivo. Que se comparta el mismo tal. Además, puede suponer un ahorro de costes para las marcas de petróleo y tal. Sí, pero a mí me gustaría saber el combustible ese desarrollado cómo es. Bueno, claro, por supuesto, no te lo van a decir todavía porque ni ellos lo saben. O sea, esto o sea, la cosa es que ni ellos saben qué van a hacer todavía en 2016. Ellos hablaron en su momento de algo de un sintético, pero bueno. Claro. Veremos. Por ahora tal. Empoderarán, bueno, quiero decir, suministrarán energía a la próxima generación de motores de Fórmula 1. Muy bien. Y a mí esta es la que me vuelve loco. Creo que no había ninguna más después, ¿no? Bueno, ahora hablamos de esto. Ah, no, no. Vale, no, no. Bueno, que liderarán una sustancial reducción de emisiones. O sea, todo esto no significa nada. Lo único que tiene un dato de todo esto es 100% sostenible. Hombre, que puede ser usado, que si se puede, si es verdad que se puede usar en coches, sí, pues. Sí. Pero sostenible, ¿qué es? Ah. No, claro, ¿cuánto, claro. ¿Cuánto de porcentaje de contaminación? Claro. Es sostenible. No, pero bueno, muchas gracias, Patricio, por ese es otro tema. Por suscribirte.
Ahora, vamos a la que a mí me calienta. A la que a mí me calienta. Introducción de eficiencia de energía, o sea, de un motor de eficiencia energética para 2026. Perfecto, vale, muy bien. Otra vez lo mismo, nos están diciendo lo mismo en varios puntos escritos. Es que a mí me jode cuando... Claro, me jode cuando la Fórmula 1 me trata de tonto. O cuando cualquier empresa me trata de tonto. Me jode porque yo lo soy, pero no tanto. Muchas gracias, Químico Loco, por la suscripción. Desarrollo. Es como cuando tú en el examen solo te sabías una cosa y la ponías 80 veces. Es que yo lo hacía eso. Por eso lo detecto rápido. Es que voy a yo poner era... la misma historia 40 veces de una manera diferente, ¿no? Yo es que era ese tipo de alumno. Yo en la universidad, en derecho, como no estudiaba mucho, la verdad, hacía de todo menos estudiar. Me acuerdo de un examen en el que sacó un 0,5 y había rellenado 4 folios. Pero porque eran todos mentiras. O sea, eran todos mentiras. O sea, no solo que lo repetí, no solo lo repetías, sino que además era mentira. Claro, era mentira, tío. Qué espectáculo. Era espectacular. Y yo lo leí diciendo, yo creo que se la cuelo, a lo mejor ni lo lee, y llego al 5. Y el profe me caló, claro. Pero enseguida. Vaya, dijo, este tío de qué va. Pero es que estaba diciendo, ¿no? Esa fue increíble. Desarrollo de energía. Bueno, otra vez lo de ultra eficiente para los. Bajas emisiones de los freight, claro, de los aquí envíos. Pone what's next, en plan, ¿y claro, después qué, no? Claro, o sea, claro. ¿Qué seguiremos haciendo? Tomaremos acción para hacer nuestro calendario con más viajes y más eficiente a nivel de transporte, de logística, ¿vale? De carga logística. Que claro, pero queremos saber qué acciones son las que toman, ¿no? Porque claro. ¿Cómo vas a hacer para transportar toda esa historia que tienes que transportar? ¿Cómo vas a hacer para hacerlo? ¿Vas a mezclar a...? Es que no sé. Más carreras y más eficiente. Claro, más metemos más viajes, claro, ¿no? Claro, claro. Si al final hay pocos aviones volando en el mundo, vamos a meter más. Toda la contaminación que gastas aterrizando, si sigues volando, no la gastas. Entonces claro, vas, tienes que mirarlo. Y la manguera llenando el avión, ¿no? Claro, eso es. Vaya en el aire. Eso es. Ahora, hostia, se viene la que a mí me cabrea. Y esta es la razón por la que, o sea, todo esto, insisto, es más humo que realidad. Seguramente para 2030 hayan cumplido un 10% de todas estas cosas y será del único que hablen, ¿vale? Eso lo tengo más o menos claro, pero bueno. Pero esto... la cosa es que como hay tanta ambigüedad en tantas cosas, claro. no vas a poder saber si lo han cumplido, ¿no? Ahí está, no, ahí está. Nosotros decíamos que iba a ser tal, porque, pero no, quiero decir, no dijimos cuánto. La introducción de una unidad de potencia eficiente energética de 2026 a día de hoy ya es una unidad de potencia eficiente energética. Quiero decir, o sea, es todo tan relativo, todos estos puntos, que qué tal. Pero la que me flipa y me cabrea es esta, ¿vale? La que me he saltado. Claro. Explorar iniciativas de reducción de carbón para los fans, o sea, para ti. Para ti, para mí, para los que estáis viendo esto. Pero yo quiero... Viajando a las carreras. ¿Pero tú crees que se refiere a Paco que se mete un viaje en coche de 5 horas de Madrid a Barcelona? Paco, de Madrid a Barcelona, le va a venir la Fórmula 1 a tocar los cojones diciendo que o va en eléctrico o no va. Pero que yo te estoy preguntando, ¿tú crees de verdad que esto va por ese tipo de fans? ¿O hablan algo de viajes de aviones de larga distancia? Otra explicación no le veo. No, ya, yo qué sé. O sea, esto es responsabilizarnos a la plebe ahora de la puta contaminación. Pero, quiero decir, muchísimas gracias, claro, a Acelga por la sub. Quiero decir, solo hay una manera de hacer esto, ¿vale? La única manera que hay de hacer esto es que cuando tú vayas a Montmeló... Yo vengo de allí. Claro, exacto. Cuando tú vayas a Montmeló en 2030, que no te dejen aparcar tu coche allí, a lo mejor, si no es eléctrico. Porque es que otra, de manera, otra cosa no se me ocurre. ¿Cómo vas a controlar esto? No, pero realmente, yo no sé. Se hablaba de que eso se iba a buscar, no te hablo ya de Fórmula 1, sino de grandes, sí, ciudades... Que para ir a los centros de ciudades en un futuro muy cercano. Ya, pero es que los circuitos normalmente, claro, no están, no, en el centro, pero, de la ciudad. Pero que, claro, no lo están, ni muchísimo, vale, menos. Pero que si en 2030 esta regla ha evolucionado mucho, ya no sé si la Fórmula 1 podría trabajar con la. No tengo ni puta idea. Estoy buscando. Intento buscar explicaciones, simplemente. A mí me parece una cosa de locos. A ver, no han dicho nada, han dicho que lo van a investigar. Esto es lo que está haciendo, quiero decir, lo que se está haciendo a nivel de todos los gobiernos del mundo, ¿eh? Tocarnos la polla a la plebe con... estás contaminando mucho, ¿eh? Tú yendo a trabajar todos los días cómodamente en tu coche, estás contaminando mucho, ¿eh? Esto es lo mismo, pero ahora me viene la Fórmula 1 en lugar de Perro Sánchez a decírmelo. O sea, Perro Sánchez y la Unión Europea y todo el mundo, ¿eh? O sea, a mí esto me toca las narices. Me toca las narices, tío, te lo juro. Te lo juro. O sea, a mí esto me toca las narices porque... a mí no me tienes que... O sea, quiero decir, un gobierno
me puede decir dar iniciativa. O sea, quiero decir, al final, pues yo qué sé, todos tenemos que ir bajo un gobierno, ¿no? Qué remedio. Pero la Fórmula 1, tío, me va a controlar a mí si voy en un coche de gasolina. Porque, insisto, es que no se me ocurre de qué otra manera vas a explorar esto. No, pero es que tú. Es que, pero me lee la frase, es que esto es tan ambigua como las anteriores. No, no, o sea, ambigua es, por supuesto, no dice nada. O sea, ninguna de estas dice nada. Claro, ninguna, o sea, de estas dice nada. Porque, pero. Es que. No sé. No sé, es que no sé cuál puede ser la. No, yo ¿sabes cuál va a ser la Carbon Reduction Initiative que voy a tomar? ¿Cuál? No ir. Ya, bueno. La que tenemos que tomar todos, no vamos, ya está. Verás que sostenible va a quedar. ¿Tú de verdad te crees que te van a obligar a ir con un coche eléctrico? No, pues quiero decir, no te pueden obligar, pero sí te pueden decir, solo lo aparcas aquí si vienes con un coche no, eléctrico. No, claro, claro, bueno, tú me entiendes, tú ya. Me entiendes. O decir, si vienes con un coche de gasolina, el parking te vale 20 euros más. Que eso también se puede hacer más, ¿eh? O sea, por recaudar, igual se hace eso. Sí, igual se hace eso. Eso sería de cabronzuelo, ¿eh? Bueno, eso sería lo que está pasando ya, a día de hoy. Bueno, a ver. A nivel global, no en la Fórmula 1, ¿no? Pero... No, no, no. Es que, a ver, en sí, es lo que. No sé, alguien lo ha puesto ahí. Yo creo que en ciudades grandes como Madrid o Barcelona, eso está implementado ya. No, no, si yo por Madrid ya hay coche. O sea, yo tengo uno de los dos coches que tengo en casa, no puedo pasar con él. Claro, o sea, a mí, por ejemplo, yo en Jerez todavía no tengo eso. Pero lo voy a tener. Llegará. Eso no, lo voy a tener porque. A ver, que yo empate, yo entiendo que se tiene que buscar la transición al... Ya no te digo ni por la sostenibilidad, que también, sino por el tema del problema energético, que es un problema real. Sí, no, o sea, no, sí. Si tenemos que buscar una alternativa esto. Porque se nos acaba. Entonces, ya no te hablo ni de sostenibilidad, que es importantísimo, pero que es que ya te hablo de quedarnos sin energía dentro de 50, 100 años, no sé. O sea... Sí, lo que está claro es que no es muy ambiguo todo. Es muy ambiguo. No existe ninguna manera de hacer esto, quiero decir, porque al final... Yo puedo ir en mi coche normal hasta Barcelona. En Barcelona ir en tren, a circuito y ya está. La Fórmula 1 lo va a vender como que, mira, no hay ningún coche de gasolina del parking, por decir algo, ¿vale? Pero realmente yo he contaminado ya. O sea, es decir, todos los que hagamos este camino hemos contaminado ya. Así que es, ver, al esto final, es esto se reduce a marketing de decir que están haciendo algo. Que ya lo sabemos todos, que no es una novedad. Pero es que la Fórmula 1, por mucho que intente adelantarse tanto, es complicado. O sea, la Fórmula 1 tendrá que ir adaptándose a cómo avance la sociedad global a este tema. Sí, porque si tú en 2030 hemos ido mucho más lento de lo que nos imaginábamos, pues no podrá decir, oye, aquí todo el mundo tiene que venir con tal. O a lo mejor hemos ido mucho más rápido y pueden incluso ser más estrictos, no lo sé, pero no puede decir que en 2030 tendrá que ir de la mano de la sociedad, ¿no? O sea, no puede poner ahí su... A ver, es verdad que a nivel global existen un poquito que para 2030 todas estas cosas, pero tío, yo que sé. El resto, insisto, o sea, son palabras vacías, ¿vale? Pero, joder, es difícil no estar de acuerdo, ¿vale? Yo creo que al final, si realmente se consigue que la Fórmula 1 se mantenga al nivel de espectacularidad que tiene hoy, igual... y más sostenible, yo creo que ganamos todos. O sea, no estoy negando la evolución, ¿vale? No quiero que entendáis eso, ni aquí... los VDs sonaban muy fuerte. Muy bien, eso no va a volver, ¿vale? Asumidlo. Pero no me parece mal. Ahora, hay cosas que me las tendrán que explicar bien, como esta barbaridad de lo de los fans o aclarar cosas. Porque al final esto es decir, mirad qué buenos somos, vamos a hacer una cosa guapísima para 2030, pero realmente no nos están diciendo nada, prácticamente. Decir cosas como tomar acciones, vamos a hacer qué... O el objetivo es... Exploring, ¿no? Claro, okay, exploring. Como, vamos a explorar, pero bueno, lo que encontremos después nadie lo sabe. Claro, ahí está. Muchas gracias, Nacho, por la sub de 5 meses, ¿eh? Muchísimas gracias. En fin, Javier, esta... La Fórmula Sostenible. Cuéntame, ¿te hace ilusión esto o qué? Es que... A ver, no sé, a lo mejor el artículo es más concreto, pero yo lo que veo aquí es una sarta, unos cuantos parrafitos o frases que son muy ambiguos, tío. Que no vamos a leer un poquito el artículo en diagonal, por curiosidad, a ver si hay algo que nos hemos perdido. Porque igual esto es un resumen y ya está, pero tiene pinta de que no van a entrar en más detalles, que van a ser más palabras vacías. Ya, pero bueno, yo qué sé. One continues to push to hit net zero. La Fórmula 1 continúa empujando para llegar al net zero. Es que lo veo con retraso ya, a ver. Ah, no, pero yo te lo río aquí. Remote. Which has an average of the rush freight, tal. Vale. Es esto largo. Las oficinas de la F1 están usando 100% energía renovable a día de hoy. Pues qué bien, oye. A ver. No, no es tanto, a ver. It will be a dropping fuel. No, no. Call F1 will grow costly with F2, F2 and F3. Vale, que también va a trabajar de cerca con la F2 y la F3 para que sean también más sostenibles. Que quiere construir calendarios de F1 del futuro para... El fuel reducirá las emisiones, claro, ¿cuánto? Claro.
Muchísimo. Porque además, mira, la F1 está trabajando con el partner Aramco. Claro, para solucionarlo, sí señor. Claro, claro, o sea, la solución la tiene Aramco de toda la vida. Aramco te va a solucionar el combustible más sostenible de la historia. Pero va a ser increíble. Es que huele a circo porque la solución ni al problema energético, nada, ni a la sostenibilidad, no es el combustible. Nada. A no ser que consigas hacer un combustible 100% sostenible. Aramco, no creo, el combustible Aramco va a tirar pétalos. Va a tirar pétalos, Javier. En cuanto suba de 0 a 100 el coche, va a hacer. Va a crecer bosques más viejos que Frank Tost. O sea. Literalmente, en cada carrera, en la vuelta 15 o 20, van a tener que pararlas, bandera roja, para que salga un jardinero a cortar todas las plantas que han crecido. En esas 15 vueltas, van a tener que parar la carrera, bandera roja. Y todo el mundo pudiendo cambiar neumáticos. Claro, tú imagínate en Mónaco, ¿no? En la curva del hotel, que empieza, claro. Te crece un geranio. Te ha crecido cada vuelta a vuelta, te va creciendo un geranio. En el túnel, no, claro. El sol, literalmente parece que entras ahí en. Yo claro, sé. Enredaderas. Cosas así. Enredaderas. Tienes que pararlo. O sea, va a ser peligroso. De hecho, a lo mejor tiene que ir Aramco a tirar gasolina detrás para que no crezca. Claro, el exceso de verde, ¿no? Claro, demasiado claro. Verde, no puede ser. Claro, tío. No, es espectacular. Aquí, por cierto, mira: Carbon Reduction Measures for Fans Traveling to F1 Events are being investigated. Will more efficient travel arrangement will be assessed. Muy bien. No dicen nada más, realmente. No dicen nada. O sea, literalmente no ponen nada. Es que, tío, a ver, claro, eso es muy fácil. A ver, yo entiendo que puedes tirar por lo que estás comentando tú, ¿no? En plan de, si quieres entrar, vehículo eléctrico, ¿no? Más que nada, porque es una cosa que ya se está aplicando. Es que otra cosa no puedes hacer. O sea, ¿de qué claro, otra manera vas a decirme? O sea, si tú me puedes decir, oye, porfa, veníos a ver el Gran Premio en. No, claro, en tren. En bicicleta. Claro. Yo, bueno, pues a lo mejor en bicicleta vais tu puta madre. O sea, decir, al final tampoco. Hostia, o yo que sé, o que pongan un único transporte, pero igualmente que eso es complicar mucho la vida, tío. Yo creo. O sea, yo entiendo que la gente que vive en Barcelona, el ejemplo de Montmeló, ¿no? Que es el que tengo más cercano. La gente claro, que vive en Barcelona viene de puede ir en tren o en autobús, pues sí, a lo mejor ellos sí. Yo no puedo ir en tren o en autobús. Claro, es que es lo que decimos. Bueno, puedo, pero no me da la gana meterme 15 horas de autobús. Ya. Sí. O sea, obviamente. No, está claro que el usuario random que viene de cualquier pueblo español. Ahí está. Como dice por aquí, accidente contra un cactus no es uno de los nuestros. No es uno de los nuestros. Y pone el meme, ¿no? De los vatos en la playa. Efectivamente. Con los cacharritos de piscina. Ay, Diosito, es increíble. Qué bueno, tío, qué risa. Qué competición más buena se me está quedando, Javier. Joder. En fin. Que, nada, mucha ambigüedad y poca. Ahí está. O sea, yo aquí lo que más critico, ¿vale? Es la falta de. Todo, o sea, quiero decir, no me han dicho nada. O sea, ya, aquí critico porque, la falta de. Porque es que lo del fuel ya estaba dicho de antes. ¿Sabes? Sí. No, y ya, entonces, ya este año el fuel es un poquito más sostenible que el año pasado y le metieron como L10, este no sé qué, lo ponía antes en el artículo, L10 que reducía. Sí, no sé cuánto que usa el 10% de etanol y que reduce. Ok, pero ¿cuánto reduce? Me refiero. Sí, se dice, no, un 10%, tal, así que, pero que, no sé, y a lo mejor, ojo, y esto no lo digo de broma, igual Aramco realmente para 2030. Te construye algo sostenible porque ellos también serán conscientes de que no siempre van a poder vivir de ello. Y de no, hecho, porque se acaba. Claro. De hecho, esto lo he comentado alguna vez, pero es lógico. Todas las empresas jeques, qataríes, saudíes, creo que lo hablamos otro día. Aquí en Bólidos, sí. Al final son inteligentes y hace mucho tiempo que están invirtiendo en otro tipo de negocios, en otro tipo de técnicas, porque saben que ese dinero se va a acabar y quieren seguir siendo multimillonarios. Entonces están invirtiendo en fútbol, invirtiendo en equipos de Fórmula 1, claro. Invirtiendo en marketing, invirtiendo en tal. No es una locura, aunque suene a broma, sí que me creo que Aramco realmente pueda liderar una especie de evolución hacia lo sostenible. Pero con muchísimos matices. Pero es que yo lo del combustible tengo muchas dudas, Ya. Yeah. O sea, o consigues un combustible 100% sostenible, 100%, o eso se te acaba. El combustible tendrá su fecha de caducidad, su fecha de caducidad en Fórmula 1 y en el mundo. Y en la vida. Exacto, en la vida. Y no está tan lejos como creemos. Entonces, claro. O haces algo que puedes hacer tú a partir de algo cero, que sea cero emisión o cero contaminante, o habrás que tirar por otras cosas. Otro tipo de combustible, o sea, que no sea ya petróleo, que sea otra movida. Madre que inventaste. Claro, pero sí, pero lo de la combustión de hidrógeno es una cosa que está muy verde todavía. No, pero ¿qué quiero decir? Pero que el único camino de tal, porque aunque tú lo hagas súper súper ecológico el combustible, si se te va a gastar igual, vale, verga, que no contamina. No, claro, a eso me refería, 100% sostenible en el sentido de que
no sé, casi renovable, te diría. Claro, renovable, no. No, sí. Pero que puedas estar produciendo sin depender de un tercero. Es complicado, complicado. Eso es, eso es. Pero bueno, insisto, tampoco somos ni Javi ni yo los mayores especialistas en economía y este tipo de historias, pero que por ahora esto es humo. Vale, es humo, es marketing, es responsabilidad social corporativa. Esto lo hace muy bien la Fórmula 1 y ya está. Pero palabras reales. Contar nada sin contarte mucho sin contar nada, ¿no? Eso es, contarte mucho sin contarte nada, que es una de las especialidades, insisto, de la Fórmula 1 y de cualquier negocio grande que se os ocurra. Vaya, o sea. Mira, dice en el chat que no sé si será, supongo que será verdad, que en MotoGP existe ya un sintético al 70% que pasa a ser obligatorio a partir del 24. A ver, yo como experto número one de MotoGP no estoy al tanto de esto. Me parece un insulto. Hostia, pues no tan informado. Se les ha pasado. Se les ha pasado. Al mayor influencer de MotoGP en español se les ha pasado informar. Bueno, yo qué sé. Pues lo mirará un poco la Fórmula 1. Lo mirará. Lo mirará y ya está. Supongo que miran el ejemplo de la MotoGP. Además que la MotoGP es un ejemplo de éxito, ¿eh? Claro. Es superior en todos los sentidos. Está petando la MotoGP increíble. Creo que ha perdido como 50.000 espectadores esta semana. En la última carrera que han hecho. He visto como el dato, ¿no? Que el año pasado eran yo no lo he visto, No lo he visto. Te digo una cosa, para perder espectadores en un fin de semana en el que no hay nada más que tú. Joder, Ya, ya es verdad, no estaba la. No hay ni Furbo, no hay ni Fórmula 1. No hay Furbo, no hay Fórmula 1. Bueno, lo del evento de Ibai, pero tampoco coincidió. ¿Qué coño? O sea que... Era por la tarde, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, una pena, la verdad. Pero no sé lo que pasa en MotoGP, no lo sé, no lo he visto. Ah, pues que uno ganó. Joder, tremendo. Tremendo. Fue increíble. Tremendo espectáculo, ¿eh? No me lo esperaba. Nah, pensaba que uno perdía solo. Mira, ¿qué opinas sobre Carmelo Ezpeleta, el nuevo piloto de Moto2, Javier? Buah. Futura promesa. Todavía no, ¿eh? Futura promesa, ojo. ¿Has visto cómo veo el futuro? O sea, aún todavía no. Pero lo será. Qué me hace gracia porque yo sí sé quién es Carmelo Ezpeleta. Entonces, ahora me ha hecho mucha gracia esto. Porque no es como, tengo ni idea, Es el jefe. O sea, no es un piloto. Es el jefe de MotoGP, ¿no? Futura promesa. Ojo, yo cuando hablo lo siento. Es el jefe de la... Digamos que es la Liberty Media de las motos la lleva él. Entonces me ha hecho mucha gracia. Digo, voy a soltar. Es como... ¿Cómo se llama? El Eccleston, ¿sí? Bernie Eccleston en motos. No, pero te iba a decir los tres que están ahora. ¿Quién es? ¿Dominicali? No, al Dominicali. Ahora Chase queda... Carey sigue también. No, creo, Chase Carey se piró. Chase Carey se piró y se Chase quedó. Carey se piró. Se quedó Ross Brown y el otro, el del bigote, también se fue. O sea, ah, Ross Brown, es cierto. Creo que era Dominicali, Ross Brown y el otro. No me acuerdo. El del bigote, que era el puto amo. Ese se piró. ¿Pero ese no era Chase Carey? Sí, Chase Carey, perdón. El otro, el que tenía cara de jefe enrollado. Ese se piró. Se piró también. Lo siento. Creo. No me acuerdo, pero era un tío. No me acuerdo. Pero bueno. Bernie una moto, ojalá, ¿eh? En fin, esto, Fórmula 1 sostenible. Pues nada, amigos, yo qué sé, es lo que hay, ¿eh? O sea, yo creo que siempre estará el que diga, ah, que. Ah, pues está muriendo la Fórmula 1. No, amigo, está batiendo récord de audiencia la Fórmula 1 a nivel histórico. O sea, que, te guste o no, que yo esto lo entiendo, mucha gente que confunde el que le guste a ellos con que esté funcionando el espectáculo. Yo compro que haya gente que ya no le guste cómo suenan los coches, que no le guste que no haya una señora semidesnuda con unas tetas como cabezas de melones dando las salidas. Yo entiendo que eso haya gente que diga, joder, a mí me gustaba eso. No por ello está muriendo la Fórmula 1, ¿vale? Está teniendo más éxito que nunca. O sea que... Es literal, además, ¿eh? Claro. O sea, aunque ya no fumen puros antes de arrancar las carreras, aunque se trata a las mujeres como si fueran personas sin objetos, a pesar de todo eso, que no haya publicidad de tabaco, de tal... Está más viva que nunca. Está más viva que nunca. O sea, ya no se matan los pilotos, totalmente. Ya cada vez mueren menos pilotos, tal. O sea, está más viva que nunca. Y está triunfando de una manera espectacular. Así que yo lo siento por los que... Porque es que ves gente, la respuesta de estos tweets, ¿no? De, ah, la Fórmula 1 está muerta. No, amigo, está tu interés por la Fórmula 1 muerta, a lo mejor sí. Pero haya otro. Quiere que muera él, que está diciendo eso. Claro, claro, claro. O sea, porque no es como... Claro, pero... Pero ha llegado otra gente y le está gustando mucho, ¿eh? O sea, al final es lo que hay. Y yo tengo que decir, evidentemente hay cosas de la Fórmula 1 hace 20 años que me gustaría mucho que volvieran, pero este espectáculo ahora también... Me gusta bastante. Al final, tío, hay que entender la evolución de las cosas, tío. La evolución del mundo y del mercado y de los intereses. Es que, tío, al final, tú puedes quedar anclado donde quieras, pero es que esto tiene que ir para adelante. Ahí está. De hecho, lo que siempre he dicho, ¿no? La auténtica esencia de la Fórmula 1, cuando se dice, no, es que esto va contra la esencia de la Fórmula 1. La auténtica esencia de la Fórmula 1 es la evolución. Claro, es que cada 5 años es una cosa distinta. Totalmente. O sea, la única esencia. Si la Fórmula 1 se queda separada en algo, dejaría de ser la Fórmula 1, dejaría de ser... El top 1 de automovilismo. O sea, la Fórmula 1 dice, vamos a poner los V10 de vuelta. Eso no... La Fórmula 1. Iría en contra de la propia Fórmula 1.
Pero bueno, es lo que hay. Yo creo que tú eres tonto y has venido a dar la nota. Espera. Fuera. He visto uno en el chat y digo, yo creo que es un tonto y se va a tomar por culo. Porque he visto que acaba de seguir, tal, ya el nombre no me ha gustado. Digo, voy a ver qué dice. Ha dicho una gilipollas, va para afuera. Pero tío, ahora te deja tachado para que lo podamos leer. Espectacular, ¿eh? Ah, es que tú lo puedes ver. Yo soy mod. Ellos no. No, yo soy mod, claro. Okay. Gente, lo siento, no sois mods. Es lo que tiene. Es lo que hay. Que no se plantea nada de volver a motores antiguos. O sea, hay gente que os quiere vender que se está planteando volver a motores antiguos. Es mentira. No va a volverlo. No, eso no va a pasar, que eso no va a pasar, manera. Tío. Así que ya está. Es como si en el 1980 dice, oh, vamos a dejar estos chasis que tenemos ahora y vamos a volver a los tubos del 50. Claro, eso es. A los chasis tubo, ¿no? Vamos a volver. Eso es. O sea, no tiene ni pies ni cabeza, tío. Es lo que hay. Pero bueno, también os digo que artificialmente la Fórmula 1 ha conseguido mejorar el sonido de los coches bastante en los últimos años. Totalmente. Sí, o sea, literalmente es artificial, pero. Tío, artificial, no sé. Sí, claro. Está bien. Eso, Fórmula 1 sostenible es lo que hay. ¿Qué más temitas hemos dicho? ¿Lo de Gasly? ¿Hablamos de lo de Gasly o qué? Venga, tira para adelante. Nada, está encerrado allí. ¿Tú viste el tuit que puso Alfa Tauri? Que puso exactamente, no lo vi. No va a ningún lado. Eso fue lo que pusieron. Es como, tío. He's not going anywhere. Y es como, bueno, lo tienen allí encerrado. No, evidentemente, yo creo que Gasly tampoco. O sea, la opción era McLaren, ¿no? Pero. Ya, a esto voy. Yo creo que la Silly Season ya está muerta. Yo creo que ya se acabó. O sea, que decir, el único movimiento que esperaba. ¿Das por hecho que Ricciardo? Sí. Se queda. Sí. Sí. O sea, que decir, creo que la única opción lógica para McLaren, en plan de que no era muy loca y que le podía servir, tal, era un piloto con garantías, con experiencia de Fórmula 1 y tal, sustituyendo a Ricciardo, que fuera Pierre Gasly y que cobraba menos que Ricciardo. Yo creo que por Piastri no harían esa locura. Que quizás sería otra opción, ¿no? Es decir, igual Piastri y tal. No, creo que no harían esa locura por Piastri. Porque eso sí que sería jugársela un poco, ¿no? Es decir, bueno, metemos uno nuevo. Pues claro, muy bien. Piastri tiene mucho potencial. Pero yo creo que sí, Gasly era una opción más segura. Y no van a jugársela a romperle el contrato a Ricciardo. Para además, meter a. Teniendo. O sea, no sé, McLaren teniendo a Norris realmente estaba cubierta ya, ¿eh? Sí, yo creo que McLaren se quiere quitar de encima a Ricciardo, ¿vale? Esto no claro, es tal. Yo creo que traer a Gasly no era. O sea, la idea era buena realmente, porque tienes a Norris, que más o menos es un seguro, ¿no? De que te va a rendir muy bien. Y después Gasly, pues si te sale bien, te va a rendir muy bien también. Y si te sale mal, pues tienes a Norris, ¿no? Y sobre todo tienes un tío que no te gana 20 millones al año como te lo gana. Claro, también. Ahí estaba la clave. Pero yo ahora creo que con Gasly renovando por Alfa Tauri. Se acabó. Yo creo que Ricciardo va a seguir. No. Porque además llevamos un par de carreras buenas de Ricciardo. Sí, es cierto. Lo está haciendo bien. Vamos a ser justos. A ver si. Coño, lo mejor sería que McLaren recuperase a Ricciardo. Claro, para ellos es excelente, claro. Eso es lo mejor. Y luego mientras, Pierre Gasly. Sí, estás en Fórmula 1, macho, pero ¿a qué precio, no? O sea, yo. ¿De que se vaya a la Indy? No, es que realmente. Es estar en la Fórmula 1, pero tío, es que estás en el equipo B. Y es el único equipo B oficial de la parrilla, ¿vale? O sea, hay muchos más, ya lo sabemos. Todos sabemos que Haas no es la estructura más independiente del mundo. Todos sabemos que Alfa Romeo no es la estructura más independiente del mundo. Pero el único que oficialmente es un equipo B, bueno, no oficialmente, ¿no? Pero me entendéis, es Alfa Tauri. El único equipo que no tiene ninguna posibilidad, ninguna, cero, de poder competir un campeonato. Nunca, nunca. Javier, nunca se lo van a permitir, nunca. No, digo Haas tampoco, creo, ¿no? ¿Haas por poder? Bueno, a ver, yo qué sé. O sea, quiero decir, Haas no es parte de la estructura Ferrari. No, pero al final depende mucho de lo que Ferrari le da, o sea. Vale, pero es una estructura independiente, tío. La movida de Alfa Tauri es que depende hasta económicamente de Red Bull. Entonces, y que Alfa Tauri es un equipo B, reconocido, claro, además. O sea, que claro. La escuela de... Bueno, aunque la escuela también puede ser... O sea, que evidentemente no estoy diciendo que Haas tenga facilidades para ganar un campeonato, pero que... Aún así es una estructura independiente. Sí, de todos los equipos B, probablemente el más B que hay, ¿no? Claro, eso es. Sí. O sea, claro, ya está. Entonces, chico, estás condenando tu carrera en un equipo que sabes que es de formación de pilotos tal, pero que no te queda otro hueco en Fórmula 1, y me parece bien. Lo que pasa es que es el problema, es que no tiene más. Yo creo que aquí le han puesto un poco contra la espalda, ¿vale? Porque renovar tan pronto yo creo que ha sido como, mira, te vamos a ofrecer esta renovación y la vas a tener para firmar de aquí a este día. Si no lo firmas, estás fuera.
Yo creo que esto ha pasado, porque si no, yo creo que él se habría esperado hasta final de temporada para ver si se te abre un hueco en Williams, se te abre un hueco en McLaren, lo que hablábamos, o en Aston Martin o tal. Pero yo creo que esto ha tenido que pasar, que le hayan dicho, o firmas ahora o te vas fuera. Y además en Red Bull ya sabemos que estas cosas pasan, ¿no? Que como no aceptes pero la oferta de primeras... Pero es que al final, Gasly es que no tiene otra. No, no, por supuesto, no tiene otra. Y al final, mira, vas a seguir sumando puntos en Alfa Tauri, es un equipo media parrilla. O sea, tal. Yo entiendo que después de la situación que ha vivido él en Red Bull, pues valora bastante el poder estar en un equipo de Fórmula 1, ¿no? Sí, 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 pero... Pero ya, es duro. Ya es duro, pero claro, ¿cuál es tu alternativa? Que se vaya a otra categoría, ¿no? No. O sea, yo soy Gasly y hago lo mismo, ¿eh? O sea, no estoy criticando a Pierre Gasly. Yo soy Gasly y hago lo mismo y me quedo en Alfa Tauri. Porque yo que sé, al menos estás en Fórmula 1 hasta que se te abre una puerta. Porque total, Gasly tiene 26, claro. Tiene 26 o 27 años, creo que es bastante joven todavía, o sea que sí, claro. Con 28 años todavía podéis a otro equipo, 29 y tal, o sea, no tiene 40 que digas, joder, ¿qué haces, no? Pero... Oye, cuidado con los de 40, ¿eh? Los de 40 son los mejores, si me preguntan a mí. Cuidado. Pero bueno. No, pero es verdad, joder, es verdad que al final estás renovando con Alfa Tauri y sabes que tu proyección de ascenso es cero. O sea, claro. No vas a poder hacer nada. Está claro que sí. También, o sea, tiene que ser complicado hasta motivarse, ¿no? Pensando eso. Yo creo que es difícil motivarse sabiendo que nunca te van a subir al equipo A, salvo lesión de Verstappen o de Pérez en alguna carrera puntual. Que yo creo que sí subiría, le subirían a él. Pero tiene que ser duro. Ahora, lo que pasa es que yo creo que la motivación que tendrá es hacerlo, seguir haciéndolo muy bien, porque lo está haciendo muy bien estos años, esto es innegable. Hasta que se abra la puerta de otro equipo. ¿De algún equipo? Claro. Con un caso, yo creo que va a ser una trayectoria parecida a la de Checo Pérez. Un año en un equipo grande que se le da mal, ¿no? Cuando era muy joven, vuelve a un equipo de zona media y está ahí estancado muchos años hasta que le llega otra oferta de un grande. ¿Fue tan nefasto el 2013 de Checo en McLaren como el Red Bull? Fue muy decepcionante. No, el Red Bull de Gasly para mí es más decepcionante. El Red Bull de Gasly es mucho más decepcionante para mí. O sea, claro, el 2013, de Checo es decepcionante por parte de Checo y por parte de McLaren, que no es un coche a la altura. Claro, que McLaren, se sumó a que McLaren venía de hacer un año muy bueno en 2012. Es por asemejar un poquito las trayectorias, ¿no? Un poquito que podrían ser parecidas en ese sentido. Pero igualmente no me parece el mismo caso exactamente. Pero bueno. Sí. Pero bueno, veremos qué pasa. Gasly creo que es el piloto más indiferente de toda parrilla para los fans. No te creas, Gasly, hay mucha gente que le gusta a Gasly. No, hay mucha gente que le gusta, De hecho, hoy he visto en TikTok una muchacha. No sé quién es, no me he quedado con el nombre, perdón. TikTok, la mejor plataforma. TikTok es el mejor sitio. Hoy digo, a ver si cazo en seguidores al puto Javi, que he pegado un pequeño upgrade. Tiene 6.000 seguidores ya, cabrón, yo tengo 2.000. Bueno, yo qué sé, tío. Joder, macho, tú estás todo el día ahí subiendo tus estos. Yo estoy subiendo clips del Toy Story. Actualidad siempre. Actualidad. Que he visto a la chica de TikTok que salía una foto de Gasly con su novia. Entonces salía el audio este de no pegáis nada. No pegáis nada. Y dice, ay, tú sí pegas. Y dice, yo sí pego. Entonces ha puesto su cara en la cara de la novia de Gasly. No, hay gente a la que le gusta Gasly, o sea. Okay, yo le he visto dicho. Esto es así. O sea, yo le he visto diciendo, bueno, pues suficiente internet por hoy, me voy a pegar una ducha. Desinstalo TikTok, ¿no? Desinstalo TikTok y hasta aquí. Este intento de tal. No lo puedes desinstalar, tienes que seguir, porque la carrera al éxito es larga, no puedes desinstalar TikTok. Es verdad. Pero me he reído, Me he reído. ¿No sería Elena de las Rebufas? No he visto el nombre. Yo creo que no, porque me suena a esa chica y yo creo que no era ninguna de esas. Creo que espectacular, no. Tío. Pero no lo he visto. O sea, si alguien ha visto ese TikTok, pues nada, que lo comparta luego. Yo no lo he visto, lo siento. ¿Pero tú eres consumidor de TikTok o solo subes a nivel de marketing? Rollo. Yo no consumo TikTok. O sea, yo cuando entro a subir algo, veo algo. Pero vamos, claro, porque te sale por defecto. Claro, porque me sale por defecto, pero no estoy ni un minuto. O sea. Hostia, te envidio. Porque yo tú subes alguno. Tú subes alguno, pues le echo un ojo, tal, el Photoracer también, que me hace bastante gracia. Photoracer está todo el día echando... Photoracer es un espectáculo de TikToker. Sí. Y no, sí, eso, los dos, tres que sigo, tal, pero ¿Has visto Photoracer? No, ¿cómo se habrá hecho eso de... Tiene como unas chapas que dan la vuelta y te pone... chocándome en Mónaco. No, pero es que Photoracer está en otro nivel, o sea... Está todo el día haciendo cosas. A nivel audiovisual está en otro nivel. Photoracer es más o menos Telecinco. Cronos, muchas gracias por ese tier 1 de 10... De 10 mesazos. Es espectacular. Pero bueno, mucho que mejorar tiene Javier. Ya. Javi en FT hace un baile en TikTok cada vez que el nano adelanta. Yo quiero empezar a hacer en TikTok dúos de esos. Eso que se pone uno al lado y dice una cosa. Eso. Yo quiero hacer esas mierdas.
Así vi uno de Photoracer que era buenísimo del plan, tío. Era una chica hablando de una relación que se rompía, o yo que sé qué, o no, aunque, sí. estaba, aunque el otro estaba mal. Y el otro, y claro, el Photoracer hablaba del plan. Y era muy gracioso, tío. Quiero, quiero hacer esa mierda también, sí, sí, sí. Es que eso está muy bien. Nada, el futuro, los próximos bólidos en TikTok. Tenemos que subir clips de los bólidos a TikTok, ¿eh? Sí, yo lo tengo pensado. Lo tengo pendiente todavía. Coño, pues aprovecha tú que tienes más tirón. Ya, sí, sí, no. Y luego... Tenía el del Neandertal, que me hizo bastante gracia, lo iba a subir, no se me olvidó. El del Neandertal, oh, ese hay que subirle, ese hay que subirle. El que le dices al Neandertal, sí, sí. Qué poco dinámicos son, las presentaciones, me hizo mucha gracia. El otro día viendo el evento de Ibai, que estaban las presentadoras, Cristinini y Jen, y yo... Sí, vi un rato, no lo vi... Digo, está faltando que expliquen cómo la gente que se incorpora al directo podría ver esto. ¡Saben! ¡Paren todo! ¡Saben dónde pueden verlo! Si entran tarde... En el canal, en youtube.com Ibai y tal, o sea, molaría mucho que lo hicieran, tío, que llegaran. Si llegáis tarde, podéis ir. Que cortasen todo de repente, ¿no? Y pusieran claro, a Ibai, tío. Primer plano, sí, con las gafas además que llevaba. Efectivamente, sí, sí, efectivamente. Sí. Efectivamente, sería espectacular. No, pero eso es lore tuyo. Copyright, cuidado. No, sí, es nuestro hombre, esto es lo mejor que hay. Hoy me tengo que tener un disfraz para la próxima performance de esto. Vale. Nos vamos a empezar a... Esto va a ser increíble. Los bolides van a empezar a ser ya hasta con disfraces, ¿no? Photoracer tiembla a nivel de realización. Photoracer tiembla, efectivamente. qué genio, tío. Que bueno, eso, que Gasly, que me alegro por él, que yo creo que es un tío que tiene que estar en Fórmula 1, vaya. O sea, que al final, sea donde sea, pues chicos, le toca estar en Alfa Tauri, pues yo qué sé, pues en Alfa Tauri. Bueno, pues. Ahí está. Te toca demostrarlo ahí, pues lo tienes que demostrar ahí, ya está, así funciona. Es Peña que ha tenido menos suerte, o sea, Mary tuvo que estar medio año y en Manor, o sea, que tampoco, Bueno, es que, claro, por eso te digo que hay veces que, es lo que tío, párate a pensar dónde estás, que obviamente te gusta tener un coche competitivo, tal, sí, ok, pero sí. Hay alguno que ni siquiera tiene la opción de... Claro, y al final Gasly... Y Gasly, por supuesto, siempre cuando le pregunten va a decir que él se merece estar en Red Bull, no va a decir otra cosa, pero es lo que claro, hay. Claro, por eso estamos hasta los huevos de él, pero bueno, me cuesta, pero bueno... Que al final, él está en un coche que aunque no puede ganar mundiales, pues le da para brillar. Si lo hace muy bien, va a brillar. Ahí incluso, está. Bueno, ganó una carrera, o sea, alegrías va a poder tener. Sí, 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 puede ir a sumar algún podio de vez en cuando y tal, por supuesto, ahí estará. Pedro Gaseoso, efectivamente. Pedro Gaseoso, sí, señor. Gaseoso. Tiene unos pedos, madre mía, Gasly, los pedos que se tira, joder. Espectacular. Otro nivel. ¿Y qué más temas teníamos? Renovación de Gasly. ¿Qué más temas teníamos? Hombre, tenemos la previa del Gran Premio que no se nos olvida. Sí, pero hombre, eso no se nos olvida, Javier. ¿Cuándo se nos olvida algo así a nosotros? Siempre. Bueno, alguna vez casi cerramos el bólido sin hacer la previa, ¿eh? Es verdad, verdad. Yo creo que ¿Cuál tocaba? Gran Bretaña. ¿Queréis hablar de lo de las medias de Codemasters? Yo de esto quería hacer un vídeo. No las he visto todavía, tío. ¿No las has visto? A ver, las he visto por encima, pero no las he analizado. No me he parado a leer carta por carta. Sí las he visto por encima, la foto, tal. Pero a mí me gusta pararme carta por carta, ¿sabes? Yo también quiero pararme. Esto... Es que como nos pongamos Javi y yo a hablar de esto, estamos 2 horas. Porque al final va a ser cada uno una opinión sobre cada carta, tal. Claro, claro. Entonces yo creo que esto es mejor que cada uno lo vas a hacer por separado. Yo, básicamente, por resumen rápido, me ha parecido una sorpresa muy sorprendente y muy sorpresiva. ¿Vale? Estoy aún sorprendido. De hecho, me levanto sorprendido. Ya sé por dónde vas. Iré al mediodía, estaré, he comido sorprendido y me iré a dormir sorprendido con una sorpresión que no te la acabas de sorprender. Joder, espectacular, ¿eh? Hay 3 pilotos británicos, Javier, en Fórmula 1. 3 unidades de piloto británico. Bueno, pues los 3 están en el top 5. Vale. Hamilton, eso. Coño, indiscutible. Vale, sí. Tampoco somos tontos. Russell y Norris. Bueno, sobre todo, Norris. O sea, claro, a ver. Es que... Si nos ceñimos a este... Porque yo entiendo que las notas van por... Yo tengo entendido que son por el rendimiento actual, ¿no? Hay tantos matices. No, porque si hablamos de rendimiento actual, yo a Russell te lo compraría. Que sí, sí, ahora mismo, sí. O el mejor, si me apuras. Pero... No, claro, pero, claro. Sí, pero sí. Norris. Norris, no. Vale. Ya está. O sea, ya lo comentaremos todo cada uno individual, pero vaya. A mí es que me quiero enterar de realmente cuál es la medida que usa, el criterio que usan... Si es por lo que llevamos de temporada exclusivamente o si cuenta, digamos, el pasado del piloto. Por lo que llevamos de temporada no le das un 94 a Hamilton. Claro. Entonces. Claro. Entonces estamos hablando de una valoración más global, ¿no? Estamos hablando de una valoración. Entonces Russell no ha lugar. Estamos hablando de que Codemaster se quiso meter en este follón de revelar las medias hace un par de años o 3. Porque al final estas medias han existido internamente siempre en el juego. Es que ¿vale? Claro, claro, porque para calcular que la IA vaya a un ritmo, otro, tal, no sé qué. Esto es sinceramente. Hace 3 años, P5,
pensaron que sería gracioso comunicárselas a la gente. Y yo creo que les viene bien a nivel de imagen, porque la gente habla de esta mierda, tal, no sé qué, y les da no, publicidad. Como marketing está genial, claro, porque la gente habla. O sea. Pero realmente es un... hay cosas que pues, no tienen ningún sentido. Pero además, es que no tiene sentido. O sea, porque ahora podemos discutir. No, pues Hamilton en lugar de un 94, un 92, tal, no sé qué. Si es que da igual, un piloto de Fórmula 1 no lo puedes evaluar sus parámetros como un futbolista del FIFA. O sea, los parámetros de un piloto de Fórmula 1 no son tan claros o tan objetivos como los de un futbolista de FIFA. Un futbolista puede decir, vale, tiene esto de velocidad, esto de precisión de pase, esto de tiro a puerta y esto de cabezazo. A ver, pero también, también podríamos decir que un futbolista puede ser sujeto, o sea... Un piloto muy mucho más complicado, tío. Porque no, al final, el piloto bueno de Fórmula 1 es el más rápido. Yo siempre he dicho que evaluar, o sea, si evaluar los pilotos es complicadísimo. Claro. Pero, tío, creo que también puede haber discrepancias pero, en que alguien diga, pues un futbolista yo creo que el disparo no es este. O sea, yo, no, ya, pero es un dato más claro, más objetivo. O sea, más o menos tú ves un futbolista y ves cómo tira a puerta tal. Pero el awareness de un piloto. O sea, quiero decir, no son datos tan numerables. Igual, o sea, no son tan medibles los parámetros. El problema igual, es que el problema igual es que ponen unos unos parámetros no. Las características que miden son demasiado complejas. Pero ¿y qué pondrías tú si es que no hay nada que puedas medir exacto con números? A ver, bueno, ritmo de carrera básico, yo creo. Sí, vale, vale, ok. Más ritmo tal. Quali, una vuelta, vale, hot lap. Vale, ok. Ahí tiene experiencia, que es como la. Eso sí que es empírico. Sí, o sea, eso es empírico y no lo hacen nunca bien. Quedaría una, yo qué sé, overtake. Claro. No pero. Adelantamiento, no sé. Pero que es. Awareness, es complicado, tío. Es muy. O sea, no es tan fácil. Yo lo que voy, no quiero defender aquí, ¿eh? Pero. Tú lees el párrafo de Racecraft y te habla de la capacidad del piloto para quedar mejor, aviarse de según cómo ha salido. Ya. Uf. Es muy relativo. A ver, es complicado, es complicado. Yo lo entiendo, ¿eh? Pero igualmente, dentro de la complicación, se puede hacer mucho mejor. Sí, probablemente. O sea, se puede hacer mucho mejor, me refiero de las puntuaciones que están, ¿eh? Son, algunas son. Bueno. Lo tengo claro, sí, o sea, ahí estoy. Stroll tiene más Racecraft que Fernando Alonso. Es que es verdad por eso. Por supuesto, por supuesto. Es que eso es verdad. Es que es muy lamentable. Pero bueno. Yo no sé, el que hace las medias no ve la Fórmula 1, o se está riendo, o yo qué sé. Es muy complicado. Es muy complicícice, que diría no tanto. Pues. Ponerle más riscaja a Stroll, no. No, la verdad es que eso es de borracho. Y luego está Valtteri Bottas con 89, que yo creo que Valtteri Bottas tiene archivos, o sea, tiene vídeos sexuales de todos y cada uno de los trabajadores de Codemasters. Y los chantajea con ello. O sea, si no, me lo creo. Ya no tiene 90, sí, no. O sea, Valtteri Bottas tiene a todos los empleados de los tiene cogido por los huevos, sí, totalmente. De Codemasters, practicando sexo con mapaches o algo así. Es que eso no me lo explico, tío. Algo tiene que tener muy chungo de esta gente. O vídeos de asesinando tiene, personas o tal. Los tiene bien pillados. No me lo explico. Nah, es de risa, la verdad. Pero bueno, que insisto, yo ya a lo mejor en un directo o algo, si pillo un día, nos comentamos las medias, ¿vale? De uno en uno. Y también me gustaría comentarlo. Porque es una cosa. Es que además suele ser comedia, sinceramente. Sí, yo al final, conforme lo voy leyendo, digo, esto es comedia. Sí. Es un poco de cachondeo. Para hacer un modo vídeo, efectivamente. Yo al final tengo que monetizar esto, amigos. Porque Javi no me recomienda TikTok. Y entonces. Claro. No podemos. De la petanca no se puede vivir. Por cierto, luego te tengo que recomendar lo que te he dicho antes, que se me ha olvidado. Que te he dicho, tengo una recomendación para ti, que te va a dar la vida. Que me descarga Fall Guys. No, coño, que va. Hablo de productividad. No, te va a dar la vida, la mierda que te voy a comentar. No, pero más. Pero dímela entonces ya, ¿no? Es que. ¿Y si la gente aquí me copia las ideas? Ya, es verdad. No, no pasa nada, es una aplicación, ahora en serio. La descubrí hace unas semanas. Bueno, vale, después me la... Y no, que saco a todo el mundo, coño, pues alguien quiere hacerlo también. Pero básicamente es para recortar y exportar directos de Twitch de una manera mucho más rápida que renderizando vídeo. Ah, vale, pero es una aplicación para ordenador. Entonces, es una aplicación para ordenador, sí, que se llama Les Cat. Es que esto es un descubrimiento de hace unas semanas que me recomendó un amigo. Y hacía como un mes y medio que no lo usaba, no sé por qué. Le ha vuelto a usar ahora y he dicho, joder, es que es la polla. No, Marcas, ojalá me pagaran, además esto es gratis. O sea, es gratis este código abierto, ¿eh? O sea, no, está de puta madre. Si os interesa un poquito el mundo de... Yo qué sé, le queréis hacer un clip a vuestro streamer favorito, no sé qué tal. En lugar de tener que descargarlo y renderizarlo por un editor de vídeo y tal, con esto lo cortáis rapidísimo y se exporta en 50 veces más rápido. Entonces está muy bien. Yo lo estoy usando para el canal terciario, ahora. Sí, ya, gente, me han pagado 75.000 euros, por deciros esto. Por eso estoy yo aquí aguantando a dos tontos diciéndome ad. No, pero. O sea, quería comentar a Javi, pero bueno, lo comento en público por si alguien le apetece. No, es que sinceramente es útil, tío. Yo... Ahí está, lo he usado para el Toy Story 2.
para recortar la parte de Toy Story 2, porque claro, es que Toy Story 2 eran, pues eso, 3 horas de gameplay. Y Disney me ha bloqueado una de las cinemáticas. Y cuando te lo bloquea no puedes ni verlo. O sea, es ni publicable el vídeo. Entonces, lo que he hecho es en esa aplicación, porque si lo tuviera que renderizar, estoy 4 horas con el ordenador muerto y no puedo hacer eso. Y menos para el canal terciario, ¿sabes? Que, en fin, está para... Ya, sí. Claro. ¿Cuántas unidades de dólar te da? No llega a la unidad. O sea... Nada, tiene que llegar por huevos. No, no llega, no llega. No es broma. Es el terciario. El terciario no llega. O sea, el secundario sí. ¿Es entre 0,5 y 1 dólar? Te voy a decir ahora mismo. Te voy a decir. Hostia, me puedo reír bastante. No, pero es que es muy complicado. Es que un dólar yo creo que no, hace fácil, ¿no? Creo que no, creo. A ver, piensa que además hace como un mes que no subió en directo. O sea que no. Espera. ¿Cómo se llama el canal terciario? Otro canal de Fons. ¡Acabo de ver la cifra! ¡Hacemos una porra! ¡Hacemos una porra! ¿De cuánto? Por favor, gente, suscribirse a este canal. Por favor, lo pido. A ver. Me la juego. No te la crees, juego. Venga. Dilo. Bueno, a ver, me has dado una pista de que es menos de un dólar. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por ahí puedo tirar. Voy a decir 0,17. Menos. 0,07. Menos. No puede ser. Bueno, he dicho, espera, a lo mejor no me has escuchado. 0,07 he dicho. Menos, menos. 0,021. Más. Menos mal. 0,0. Tío. 0,05. 0,03. ¿Qué es el canal secundario, tú? Yo quiero una foto de eso. Pásame una foto de eso, por favor. Tengo que recortar esto y decir en marcas me gustáis. Esto es espectacular. Joder, esto es espectacular. Ah, habéis hecho una encuesta, a ver. A ver. No habéis acertado ninguno. Le sale a pagar, prácticamente le sale a pagar. Le sale a pagar. O sea, claro, pierdo bastante más dinero echando tiempo en subir un vídeo ahí. Pero bueno, que después gana, sí, sí. Quiero tenerlo, o sea, quiero decir, al que sí trato con cariño es al de Fons y Fórmula Fons, eso sí. Vale, este me da un poco igual, o sea, quiero decir que como si ganara 0 euros. Aunque estuviera desmonetizado el canal, lo quiero para resubir directos y ya está, básicamente. Así que nada. Cuando dudéis si darme un premio a mí o a otra persona, recordad que gano 3 céntimos con uno de mis canales, ¿vale? Literalmente. Literalmente, o sea, 3 céntimos. No estamos de coña. Además son ingresos estimados, que puede ser menos. Que ya sabes que YouTube a veces. Ya sabes que YouTube ya, a veces. Ya, es verdad. Ojo, estimado. Ojo. A lo mejor te llega el pago y es 001. En fin. No puede ser un pago 001. Tiene que ser mínimo de 100. ¿No? Sí, no, sí. Ni siquiera miro si llego a cobrar. Porque del otro canal también. Vale, igual. No voy a decir todos los piratas de canales, ¿vale? De monetización. Esto no es una clase de economía de Juan Alfonso. O sea, este es por la comedia, digo, venga, lo digo. Claro, 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 claro. Pero tal. Hablando de gente que lo está pasando mal económicamente, los equipos de Fórmula 1. He leído también antes, que quería comentarlo. Lo que pasa es que no encuentro el artículo, tío. Lo he leído en un tweet random y no quiero. Pero nos vamos a la previa ya. Sí, ahora después. Es que esto es importante, perdona. También. No, sí, claro. Se hablaba de que hoy se va a aprobar extender 4 millones el límite presupuestario. Para todos los equipos. Vale. ¿En cuánto? 4 millones. Que tampoco es mucho. Para ya. Evitar con el tema de la inflación, esto de que ha subido los costes, tal, tal, tal. Pero como no ha habido noticia oficial. Este tipo dice: el límite presupuestario. 3 centímetros. 3 centímetros, ¿no? Regateando un poquito al Liberty. 4 millones es un golpe tonto de Mixmaker, sí, sí. O sea, la broma, ¿eh? Es un golpe tonto de Mixmaker. Bueno. En fin. Es lo que hay. Ha mirado hacia Javi al decir otra persona ha estado feo. ¿De qué habláis ahora? De cuando has dicho suscribís a este canal en lugar de otra persona. ¡Ah! Nos tiramos cuidas continuamente. Javi y yo no nos pegamos por suscripciones porque los dos queremos quitárselas a Víctor. O sea que tampoco no tenemos ningún problema. Estamos unidos por una buena causa. O a Photoracer, tú, que hizo 1000 el otro día. Pero Photoracer es aliado. Ah, es verdad, Photoracer es aliado. Pero nos tiene que enseñar a hacer TikToks, imagínate si es aliado. Que sí, tío. Seguro que Photoracer conoce un montón de... Photoracer tiene una fábrica de enanos trabajando para él. Tiene que producir... O sea, tiene que tener... El móvil hackeadísimo para producir 40 TikToks por segundo. Photoracer tiene una habitación de ordenadores que le hacen cosas para el solo. O sea, rollo de él, le crea TikToks, le crea cosas. Sí, sí, sí. Y en la selección, totalmente. ¿Sabes? Sí,
Sí, sí, no, no, no. O sea, lo tiene todo automatizado. Comandado por tres enanos, vaya. Es que estoy seguro. Estoy seguro, no estoy de todo seguro, ¿no? Pero prácticamente. Prácticamente, 90%. En fin. Y a Víctor le sobra para enojas, sí, sí. Víctor está en la nube. Le sobra muchísimo. Ahí está el tío, presentando el evento de la Fórmula 1, ¿eh? Ahí del jueguito. Madre mía. Cómo vive. En fin. Ahora sí, yo creo que ya podemos hablar del Gran Premio de Gran Bretaña. Si os parece bien. Silverstone. ¿Qué te parece, Silverstone? Uno de mis circuitos favoritos. Nah, ya iba a hacerte la coña otra vez, pero ya es que ya no cuela. Ah, no, o sea... Silverstone, ¿a quién no le va a gustar un buen circuito británico? Bueno, es lo único que me echa para atrás. Joder, digo, qué guapo el trazado, pero aparecen las banderas británicas y... Está lleno de inglés, Está lleno de inglés. Claro. Bueno, pues nada, a ver qué nos encontramos, ¿no? Yo tengo muchas ganas, ¿eh? A mí es que me gusta mucho. ¿Quién crees que va a dominar? La gente, todo el mundo ha pillado la referencia del buen circuito británico del siglo I. Ah, por lo del siglo I yo no lo he escuchado. Ah, no, porque ¿no has visto el vídeo de la señora de... ¿A quién no le va a gustar un buen batisterio romano? No, que no te lo he escuchado a ti, digo. No, o sea, que no lo he dicho, solamente he dicho eso. Perdona. Para que la gente dijera del siglo I. Vale, no lo he visto, no lo he visto. Muy buen vídeo, ¿eh? Esa señora se murió, por cierto, hace un par de años o tres. Una pena. ¿Sabes de qué señora te hablo? No. Ah, ¿no has visto el vídeo de la señora del baptisterio romano? No, creo que no. La señora, bueno, que sí dice: ¿a quién no le va a gustar un buen baptisterio romano del siglo I? Y la era que no. Esto lo hizo lo encontró mi abuelo y lo cuidó. Si y me lo pasas, súper feliz. Si me lo pasas, te lo agradezco. Es buenísimo, buenísimo. Luego lo vemos al final del bolidos. Dale, Fons, ponlo. Lo ponemos. Espera, que la pasa. Sería lo que suja. Venga, lo pongo en ya el. Ya no, ya lo he visto, acabo de ver. No, pero espera, lo abro y lo vemos ahí. Ah, vale, ponlo en la. Sí, me parece bien. Ahora hablamos de Silverstone, no os preocupéis, creo que este vídeo es muy bueno. Espera. Te viene. Es corto, no os preocupéis. No, sí, yo lo acabo de ver, son 8 segundos. Sí. Literal. Sí. O sea, va aquí. Y el vídeo largo es una joya, ¿no? Pero bueno, podemos ver esto. ¿Qué es esto? Aceptar todo. Vale. ¿Qué es esto? Ya. Es una falta de respeto. Ahí. 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 Por favor. ¿A quién no le va a gustar es que ya solo un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Es espectacular. Lo escucho con retraso, pero bueno. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Escucha, esto es lo que surge, ponía uno ahí. Uy, que no he puesto la de... Ah, perdón, que me he equivocado. Esto, no he puesto esto, la nuestra. Esto es lo que surge de manera otra. Individual. Aquí, ahora. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano? Es un puntazo por tu parte. ¿A quién no le va a gustar? Increíble, qué gran vídeo. Ah, pues ya está, quería verlo. Otra vez. Hostia, vale. Eso, Silverstone. Que le tengo ganas, Hombre, ¿quién no tiene ganas? La pregunta. ¿A quién no le va? Te imagino otra vez. Volvemos en bucle. Entramos. Nada. A ver, fuera no, coña. En serio. Me ilusiona mucho, tío, Silverstone este año. O sea, lo estoy diciendo con muchos circuitos, pero este es de los que más. Me ilusiona mucho con los nuevos coches. Ya, por el reglamento, sí. A ver si es verdad. Sí, porque es verdad que el tramo de Magos Beckers. Ahí voy. Magos y Beckers con coches pudiéndose perseguir de cerca y llegando pegados a esa recta. Claro, sí. Uf. Pues, a ver, la teoría es muy clara, a ver si en la práctica se da como queremos, ¿no? Que ya. A veces que... Pero bueno, yo creo que sí, que puede estar bien, porque es verdad que en los años anteriores hemos visto un montón de veces que no sé, que salían cerca, pero les costaba mucho adelantar ahí. Ahí está. A ver si este año, tío... Yo tengo muchas expectativas este año con Silverstone, no sé cómo estará el tema de lluvias en Inglaterra, pues será probable. Como siempre, vaya, tampoco es una novedad. Sí, pero tampoco llueve tanto, ¿eh? Después. En las carreras, digo. Ha habido... Sí. Bueno, es verdad que hace tiempo que no llueve en un sitio. No, hace tiempecito, que no tenemos agua. Lo que hemos tenido es lluvia de pinchazos últimamente, Silverstone. Sí, pinchazos sí. Joder, ya ves. Lluvia de pinchazos hemos tenido, Aparte de hostias como panes, como el año pasado de Verstappen y Hamilton. No, sí, generalmente Silverstone no te deja indiferente. No, eso está claro. Silverstone es una de las que siempre te... Se las apaña para darte show, de alguna manera. Sí.
Y de hecho, bueno, la carrera del año pasado al final quedó descafeinada por eso, ¿no? Porque al final fue la primera vuelta y luego el resto de la carrera, pues bien, porque Hamilton tuvo que ir a remontada, que se coló 10 segundos, pero. Sí, pero bueno, tal. Uf, qué pereza me da solo recordarlo, ¿eh? Madre sí, mía. Paso a discutir aquello, ya tenéis el bolido de aquella vez. Sí, no, no, ya, ese programa ya lo hicimos. Ese programa ya lo hicimos, literalmente. Literalmente. Y luego, me interesa mucho saber de qué estaba hablando para hilarlo, porque me acabo de perder. No, no estamos hablando de nada realmente, estamos empezando la previa de Silverstone. O sea... No, no, pero antes de yo decir lo del accidente ese. No, bueno, estábamos hablando de que se pudieran seguir de cerca, tal. No, otra cosa entre medias ha sido. Joder. Me he bloqueado. Lluvia de pinchazos, lluvia. No, me pasaba lluvia. Por la pinchazo. Lluvia. Vale, sí, por lo de los pinchazos. Pasaba lluvia y después hemos pasado a que da show. Que hace dos años fue la de Hamilton ganando con tres ruedas. Es cierto. En 2020. Eso no fue el año pasado. No, esa fue 2020. Claro, el año pasado fue la del golpe. La del golpe. Y hace dos años fue la de entrar con tres ruedas. Es cierto. Con una cierto, pinchada. Que Verstappen había parado dos vueltas antes. Y por eso quizá pierde la carrera, ¿no? Aunque a lo mejor Verstappen no hubiera pinchado en el caso de no haberlo hecho. Claro, pues es que son hipótesis que al final. Ahí estaba. Que hubo un espectáculo de que pinchó Bottas también, si no recuerdo mal. Pinchó Carlos. Pinchó Carlos. Pincharon muchos. Qué rabia me dio eso también. Estoy muy bien. Y hace tres años la de Verstappen. Es que llevamos muchas carreras muy buenas. Eso fue espectacular, ¿eh? Esa batalla. Ojalá este año se tiene que repetir, tío, la de Verstappen. Se tiene que repetir. Se tiene que este repetir. Es el año. Este es el año. Para mí es uno de los mejores duelos que he visto en mi vida. O sea, sí, no, no, totalmente, ¿eh? Es que además fue durante un montón de vueltas, tío. Y no paraban de adelantarse el uno al otro. O sea, este año eso se tiene que repetir, tío. Eso es puro racing. Se tiene que repetir. En 2020 no hubo dos en Silverstone. Sí, una creo que la ganó Verstappen y otra ganó él, ¿no? Pero... Es verdad, fue la del aniversario y la del Gran Premio de Gran Bretaña. Pero no me preguntéis cuál fue la que ganó cuál. Creo que Verstappen. Sí, Verstappen ganó una, creo recordar. Sí. De hecho, la ganó bastante fácil. Me sorprendió bastante. Sí. O sea, sí, para ser 2020 era raro ver así de fuerte a Red Bull. Sí. Ah, no sé si ganó la primera o la segunda. Yo no me acuerdo, eso no me acuerdo. Pero la recuerdo más aburrida, la que gana Verstappen, ¿eh? O sea, recuerdo más divertida la de. Porque fue sencilla para él. Sí, creo que sí. Sencilla, tú me entiendes. Preguntó por radio incluso aburrir, o no sé, algo así dijo. ¿Estáis despiertos? Creo que dijo eso. Sí, o eso era cuando estaba tercero, no me acuerdo. No, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero bueno, sí, que... Sí. La tuvo. No, Verstappen no ganó la que Hamilton ganó a tres ruedas. No, esa la ganó Hamilton. Fue la ciudad más fotológica, ¿no? Nadie discute, pero que la recuerdo menos emocionante porque él estuvo como demasiado bien. No, claro, él lo hizo genial, por supuesto. Pues, o sea, no sé, luego también aburrido está... de lo bien que lo hizo. Claro. Así que recuerde el duelo de 2014 de Alonso y Vettel, también fue muy bonito. Con el Ferrari, con el tal. No, pero es que Silverstone es un trazado que da pie a pegarte mano a mano con cualquiera, tío. O sea, por la alternativa, o sea, las trazadas alternativas que tiene, o sea, el sector 1 es una maravilla, tío. O sea, el circuito entero, pero el sector 1 para hacer paralelos es espectacular. O sea, para hacer paralelos. Sí, para hacer paralelos, sí. Y luego está la. A mí es que me gusta mucho la configuración. De hecho, somos lo menos nostálgicos de la historia, yo por lo menos. A mí me gusta más esta versión de Silverstone que la antigua. No, yo también te lo. O sea, también digo siempre que no la hago asco a esta nueva, que me gusta muchísimo, A mí me gusta más. De hecho, me atrevería a decir que me gusta más. Sí. A mí me gusta más. O sea, creo que gana esa chica tal. O sea, donde sale ahora creo que es mejor la salida. O sea, a mí me gusta más. En todos los. Yo también lo creo, sí. En todos los aspectos, sí. ¿Cómo era la antigua? Bueno, salían desde la curva de Cops. Y si no recuerdo mal, en el sector 1 cambiaba una de las curvas. Tampoco era un cambio muy radical, ¿eh? O sea, claro. Recuerdo bien que la salida era en otro sitio. De hecho, en la otra recta. Hay como dos, ¿no? Claro, eso es. ¿Dónde estaba Copes? Creo que era. Eso es. ¿Dónde está Copes ahora? Quiero decir. ¿Dónde Copes es la salida? Sí, eso es de la que hablo yo, ¿eh? Y luego había otra de modificación. Claro. Luego hubo otra. No, a ver, si había una, yo qué sé, en el año 60, pues yo qué sé lo que habría. Yo te hablo de la anterior, la inmediata anterior al que tenemos ahora. Sí, eso es. A mí me gusta tal y como está Silverstone. Yo creo que no he... No, a ver, ¿me habéis pasado un gráfico con la evolución del circuito o qué? Ahí están sus layouts. Espera. Coño, pero ¿cuántos layouts tiene? Madre de Dios. Claro, es que ha ido evolucionando mucho a lo largo de la vida. Sí, bueno, claro, es que tiene más años que Frank Tost, este circuito. Más que a su vez tiene más que un bosque, así que imagínate. Claro, tiene más que un bosque. Joder. A ver, bolidos viendo aquí. Vale, aquí no lo habéis pasado. Este es. Vale, yo este no lo he vivido. Tal. No, que dice, voy a irme a los que. Claro. ¿Qué año estamos aquí? Aquí estamos en el 95. No.
97, 98, tal, tal, tal. Vale, este le vivimos. El del... Que es la salida, ver, donde Cops, que este es donde se chocaron Hamilton y Verstappen. Eso, ¿vale?, es lo que estaba diciendo yo, sí. Magots, Baker, Chabel, Stowe, Bale, tal, Club. Pero esto es prácticamente ahora, ¿no? Es que esto es... No, no. Ah, no, no, porque el primer sector ahora... Claro, o sea, no, entre claro, Abby está, y tal... Claro, exacto. Vale, pues me gusta más este. Ahí está, ese, pues, pues me gusta más. Me gusta más este. A mí me gusta el actual, ya te digo, ¿eh? O sea, yo... o sea, bueno, quiero decir, este es el de que se usó en 2010 y luego aquí ya se cambia de línea de salida, ya está. Y ese mismo circuito, sí, sí, cambia de línea de salida. A mí es que me parece la mejor versión, vaya. A mí me encanta. Y me gusta mucho la curva esta, la 4, la de loop. Esta me gusta mucho, Súper cerradita, súper tal. Toda esa zona da mucho juego, tío. Sí. Para pa batallar con... Es de locos. Está muy bien, está muy bien. Quería comprobarlo porque quería no confundirme mentalmente. Y gracias por pasar esto por aquí, chat, porque... Me habéis dado una de estas. Y no, luego no, aquí... mola, eso. Mola, mola, mola. Pues lo ves ahí. Ay, qué bonito es este circuito, macho. Joder, ya ves. No tiene curva mala, No, no, pero además de verdad, ¿eh? Es que no tiene curva mala. Es que no tiene curva mala. Es increíble. No tiene curva mala. Bueno, pues nada. Ganadores, mira por aquí. Verstappen, Max. Valtteri Bottas ganó el 70 aniversario. Pues, ¿de qué cojones estamos hablando? Ah, no, victoria, perdón. ¿Botas? No, no, vale, la pole fue Bottas. Ah, no, no, claro, claro. Vale, eso me encaja mucho más. Lo que pasa es que Bottas ganó la Sprint Race. Y fue el primer ganador de Sprint Race, ¿no te acuerdas? Fue eso, yo creo. Hostia, pues no me acuerdo, la verdad. Fue eso, creo. Qué triste, olvidaron el primer Sprint Race. Creo que fue eso. Confírmame, chat, que fue eso. Que ganó como la primera. Espera, es que tengo el chat cerrado ahora mismo. En 2020 no hubo Sprint. Y yo claro, y que estoy... Claro, ah, no, calla, no, verdad, 2020, caga. Hostia, pues no sé de qué estoy hablando, perdón, entonces. No sé. Pero no me acuerdo. Pero no sé, chicos, yo qué sé. Yo qué sé. No me acuerdo. Ya está. Claro, claro, la sprint fue el año pasado, cuando se estrenó, es verdad. Fue Max que ganó a Hamilton en la salida. Pues nada, pues ya está, yo qué sé. Pues no me acuerdo. Oficial, no me acuerdo. Y se reconoce y ya está, y no pasa nada. No, sí, no. No me acuerdo, tío, ya está. Sé. Javier, es que tenemos tantos conocimientos, tú y yo, vamos adquiriendo, porque somos creadores de contenido, somos influencers. Pero al final aquí... Y pues no da la vida. Sufrimos demasiado, Es que la gente en casa diciendo, ¿cómo no te puedes acordar de eso? Bueno, pues no me puedo acordar de ser genial a todas horas, a veces fallo, a veces no soy perfecto. ¿Pocas veces? Pocas. Pero... Muy pocas, pero... A veces, ¿qué pasa? A veces ocurre. Pues la verdad es que además soy malísimo. O sea, la memoria es uno de mis puntos flojos, Mira que tengo pocos, porque generalmente. Cuidado, ese hay que reforzarlo, Creo que mis puntos flojos son la memoria y la humildad. Pero a jugar al brain training. En lo demás soy de puto amo. A jugar al brain training. Ahí, a ver. Mía. Empezamos con la predicción. Es verdad. Habría que hablar de la predicción. Porque se celebra un gran premio en Gran Bretaña. Te digo una cosa. Yo te dije. En Canadá. Te dije Pérez, Sainz. Y Alonso, escúchame. El sábado estabas acojonado. Bueno, no por Pérez, no, pero vamos. Ya, no, bueno, yo pensé, la tontería la cambia por un Verstappen, ojo, Claro, claro, claro. No, pero yo me estaba basando en que se chocaban tal y tal. O sea, te iba a pasar una cantidad de porros que habías consumido que no te lo querías ni tú. Claro. Bueno, al final llegó el sábado y los porros resultaron no ser tan porros. Cuidado, Fueron porros, Javier, que me estás contando. Bueno, no, fueron porros. Ah, el sábado bien, sí, vale, pero luego. Que el podio de Alonso no era ninguna locura. No, sí, yo ya lo. Ya tuve, ese programa lo hicimos, ¿no? Pero. Sainz segundo. No, pues por eso te digo, pues. Pero sí. Bueno, más ganas de estar. ¿Verdad? No hemos hablado hoy, no hemos dicho ni Fernando Alonso ni Carlos Sainz. Ni las palabras, simplemente. Ya, sí, para que pues venga el típico idiota. Hombre, es que tiene que venir. Si no viene el tontísimo. Es verdad, tiene que venir. Digamos las palabras mágicas. Claro, Fernando Alonso, español de España. Carlos Sainz, español de España. Venga, ahora esperamos a que aparezcan, ¿no? Mi top 2 de pilotos de Fórmula 1 de la historia, Fernando Alonso y Carlos Sainz. Claro. ¿El tuyo, Javier? Fernando Alonso y Carlos Sainz. ¿Y un top 3? Jaime de los Suari. ¿Y un top 4? Margine. ¿Y un top 5? Es que estoy pensando. ¡Pedro de la Rosa! ¡Se me ha olvidado! ¡Oh! ¡Pedro tercero! Se me ha olvidado Pedro, tío. Se me ha olvidado, se nota. Digo, hostia, voy a ver cuando dice a tal. Marqués de Portago. Ese no lo hemos vivido, pero bueno, sería sexto. No,
Tampoco te preocupes, que no anda muy lejos, está por ahí, está en el top 10. Sería entra sexto. Fácil, entra fácil. Sería sexto. Sí. Y ya está, ya no llegamos a hacer top 7. Ah, bueno, Adrián Campos, es verdad, 7. Vale. Y ya está, ¿no? Bueno, y Mary, es verdad, Mary. Mary, 8. Ah, octavo. 8 minutos hemos tenido solo. Bueno, no está mal. Pero son los 8 mejores de la historia, cuidado. Es verdad, que la estadística es increíble. Está aquí, vamos. Solo 8, pues toma, son los 8 mejores del planeta. Vamos, menos mal que no sea 20, ¿sabes? Claro. O sea, joder. Dominio hispano. Es verdad. En el Motorsport. No, pero es que hostia, Dani Clos. Es que Roldán y Dani Clos no llegaron a competir. Claro. Bueno, hicieron sesiones de libres. De libres. ¿Qué coño? El noveno y el décimo. Noveno, venga. Dani Clos. No, Roldán antes que Dani Clos. Roldán, noveno y Dani Clos. Roldán, noveno y Dani Clos, décimo. Venga, ya está. Perfecto. Ya está, ya tenemos al top 10. Cerrado. Perfecto. María de Villota, ¿verdad? Joder, 12. Bueno. Tenemos al top 20 y a quien no le guste. Top 20, ya está. Y que nadie se enfade, ¿vale? Que los mexicanos no se enfaden. Checo está justo detrás de todos estos. Claro, Checo ya... el ejército mexicano viene justo detrás del español. O sea, no es claro. O sea, automáticamente después... O sea, no después, creo, de Dani Clos ya viene Checo Pérez. Claro, ¿vale? Ya viene Checo Pérez y toda la gente mexicana. Ahí está. Ya nos ponemos de acuerdo, pues, organizar el mundo hispanohablante para ponerlo ya después de los mexicanos, claro. Os podéis pegar ya los demás, ¿vale? Ya. Claro, eso es. Pero este es el orden que hay que fijar. Si los colombianos os ponéis muy pesados y ganáis a los mexicanos, os ponemos a Montoya delante de Checo Pérez. Pero tenéis que dar mucho por culo. Es que no deis tanto por culo. No dais tanto por culo, cuidado. Ahí falta un puntito todavía, claro, yo creo. O falta un poquito de tal. Claro, y Fangio, es que yo, chico, entre Fangio y Checo Pérez no sé con quién quedarme. Porque al final los argentinos no dan tanto por culo tampoco. Tenemos que hacer gobierno con los mexicanos, lo siento. Porque así es como fijamos ese top 20. Hay que tirar. Top 30. Ay, Diosito. En fin, la predicción, tú, que se nos va la tontería. Venga, la predicción. Vamos. A ver, ¿empiezas tú? ¿Hoy? Venga, empiezo yo. Empiezas tú. Empieza por la pole, ¿no? Ah, espérate, hay sprint, ¿no? ¿Qué? ¿Hay sprint? Ah, no hay sprint, no sé, no, es que no sé nada. Hostia, hay sprint. Ya no me acuerdo, ¿hay sprint este fin? No, yo tampoco. Hubo uno hace muy poquito, no creo, ¿no? Menos informados y reventamos, ¿eh? Imola. Puede ser. Lamentable. Imola hubo. Pero Imola fue y quedan dos, ¿no? Sí, no, voy a comprobarlo porque... ¿Eran tres o eran cuatro? No me acuerdo, tío. Ahí en Spielberg, ni idea. Yo creo que no, pero voy a comprobar. Paso tan olímpicamente que es que ni lo sé, tío. He dado por hecho que Silverstone tenía que ser uno. Voy a meterme en la página de la F1 y te cuento. No, Brasil y Austria. Puede ser que sean Brasil y Austria. No hay sprint. ¿No hay sprint oficial? ¿Me lo confirmas? No. Vale. No, confirmadísimo, oficial, 100%, no fake. Ok. ¿Cuándo hay sprint, entonces? ¿Hay net zero carbon para 2030? Hostia, eso está complicado, No, en serio, es que estoy buscando cuándo son las sprints, es que no sé cuáles son. En Austria y en Brasil, dice por aquí. Y Austria es la siguiente. En Austria no sale, ¿Dónde está mirando? A ver si va a estar mirando en 2019. En la página de la F1. Ah, perdona, no. Sí, en Austria sí. ¿Y la otra cuál es? Brasil. Ah, pasa que da bastante. Brasil, decime qué se siente. Sí, Brasil también. Ya está, son tres entonces, ¿no? Brasil, decime qué se siente. Son tres, ¿no? Entiendo. Al ver ganar a tu rival. Me gusta Bélgica. Vale. Sí, no. Austria y Brasil. No hay Spring Breakers, que dice este tío de los Micro Machines. Que dice Daniel Quita. Que es un Spring Breakers. Spring Breakers me suena a una división de Micro Machines. Y vamos a hacer la predicción. De verdad, tú, no vamos. Empezamos, ¿eh? A este ritmo no. Pole. Venga, empiezo yo, ¿no? Con la pole. Venga. Pole Gran Bretaña, Verstappen. Venga, le toca. Sí, porque como no está teniendo mucho éxito últimamente. No. Le va de culo. La pole del Gran Premio de Gran Bretaña. Se está hablando mucho de que Mercedes va a ir muy fuerte en este Gran Premio. Y Horner ha dicho que espera que esté muy arriba. Si te quieres pegar la columpiada, adelante. ¿Me planteo la columpiada? Plantéatela, para eso pero aquí, que sería súper cómico que cuando van a entrar, en principio, las medidas del porpoising, que es el problema que tiene Mercedes, de repente Mercedes lo pete. Bueno, pero si te quieres reír un poquito, pues. La columpiada la puedes pegar. Pues pensando en que Mercedes va a estar muy bien. Ojo. ¿Vale? Esto quizá os sorprenda. Pole de Verstappen. Me la pela, o sea, no va a estar bien. Menudo cagón, tú. No me atrevo ni un poco, vaya. Ni un poco. Lamentable por tu parte esto, Lamentable por tu parte, tío. No me atrevo. O sea, va a estar. Creo que va a ser una carrera de Leclerc versus Verstappen, pero igual se lleva la pole de Verstappen. Vale. Venga, podio, caballero.
Venga, usted, deberíamos haber dicho Leclerc alguno, es cierto, ¿eh? Bueno, pero es que no podemos llevarnos la contraria siempre. Yo creo que ya le va tocando a Leclerc. Venga, primero Leclerc. Segundo Verstappen, tercero Carlos. Podio más podio conservador, ¿eh? Se acabó la fantasía. El más conservador, ¿eh?, que he hecho en toda la... ¿Qué sabes qué pasa? Que yo también había mentalizado que ganaba Leclerc la carrera. Bueno, pues voy a decirlo, no pasa nada. Lo copiamos, venga. Primero Leclerc, voy a decir. Segundo Sainz. ¡Ojo! Doblete rojo. Doblete rojo, doblete de Ferrari. Y coge pilas para esta temporada. Tercero Verstappen. Creo que va a tener algún tipo de problema Verstappen, ¿eh? Porque por ritmo me sorprendería que Sainz le ganara, pero igual tiene algún tipo de problemilla Verstappen, bueno. Y por eso consigue, vale, colarse ahí. Posición del otro español de España, Javier. Del Nano. A ver, el Nano va a quedar... séptimo. Séptimo. Joder, lleva ya como... Bueno, en esta época le sancionaron, pero llevaba como cuatro séptimos puestos seguidos, ¿eh? Alonso. Sí, estaba empezando a encadenar puntos, tío. Sí, sí. Yo voy a decir que... Es que confío, este circuito es de mucha velocidad, tío. Yo voy a decir que quinto, vengo arriba. Bueno. Voy a decir que quinto. Venga, vale. Y ya está. Clasificación segundo y carrera quinto. Ojo, como sea en lluvia, no dará agua. No, creo que no. No, sí, sí, darán agua. Es Inglaterra, ya veremos. Agua dan siempre. Posición, hoy estaría bien, un fin de semana de segundo y quinto los españoles. Está bastante hombre, bien. Estaría de puta madre, hombre. Perdona que te diga. Hombre. Y el resto de españoles, pues ya que vayan clasificando con... Claro, que vayan en orden, ¿no? En sus respectivas categorías, ¿no? Sí, no, no. Que vayan. Me parece una predicción por tu parte riquísima. Estoy pensando que Marc Márquez en su día probó un Toro Rosso. Igual para top 25 le da, ¿eh? Sí, totalmente, ¿eh? igual entra a top 25. Igual para top 25 entra. Pero bueno. Pues nada. Igual me monté yo en un car, igual para el top 30 doy también, ¿no? Yo soy... campeón. Ojo, de la Copa Youtubers de... Te metemos ahí sin problema, top 30. Hombre, no, en la época de que presentaba el este, hicimos una carrera ahí entre youtubers. Sí, es verdad, me acuerdo, yo creo, sí, que el vídeo lo vi. Tuve rivales, sí, como Nacho de la media inglesa o... Pues no te creas que estás muy lejos de entrar en el top 40, Nacho. Hostia, joder. Nacho no está lejos. Y conozco a Ibai, tú, top 100. Top 50, sí, señor. Está dentro. Qué grande Ibai, ¿eh? Vaya evento se marcó, macho. El segundo mejor que ha hecho en su vida. Claro. El primero lo hiciste tú. El primero es el que estuve yo. No, iba a decir uno que hiciste tú, digo. Ah, no. No soy tan... Claro. O sea, soy muy humilde. O sea, sé que el otro fue mejor porque estaba yo el de karting, pero ese le quedó bien, claro, la velada, ¿eh? A ver, yo no la vi entera, vi cacho. ¿Viste algún combate? El de las muchachas estuvo increíble. Sí, vi el de las muchachas. El segundo. Sí, no, digo el anterior. Sí, Ari contra Paracetamol, sí, ese lo vi. El de Jagger no lo vi con Bustamante, hubiese gustado verlo. Hostia, pues estuvo bastante bien. Sobre todo el primero. Bueno, el de Pursito y de. Y Carola. Y Carola lo vi casi entero. Que estaban bastante. O sea, era muy. O sea, yo sin tener ni puta idea de boxeo, ¿eh? Tenéis un vídeo en el canal principal hablando. Es que fue un contraste del de Carola y Spurs. Pasamos al de Ari contra Barzamor y empezaron a pegarse unas leches. Que o sea, ¿no te dio la sensación de que seguramente el de Carola versus Esposito fue mucho más profesional, pero el otro fue más divertido? Claro, o sea, el otro fue más divertido. El otro iba a la saco, las dos. Y el otro era como que se veía que. Mucha técnica, mucho postureo, tal, de boxeo. Puede ser, yo no tengo de boxeo. Claro, pero el segundo fue por el show. Por y para el show, vamos. Sí, sí, sí. Y nada, y luego vi... gente se picó, ¿eh? El Momo este se picó luego por Twitter. Que si no le habían dicho que abandonara porque estaba sangrando, tal. Sí. Pero bueno, estuvo bien, ¿eh? El evento, ahora en sí, serio no, el cabrón está haciendo unas cosas que están muy guapas, tío. Hombre, es récord histórico, ¿no? Ha hecho de Twitch. Sí, sí, ¿no? Sí, lo ha hecho. No, no lo ha batido por tanto como pensaba. O sea, yo pensaba que iba a llegar a lo mejor a más millones todavía. Pero creo que fueron 3.5 de pico. Está increíble. Sí, 3.5 de pico, ¿no? Creo que fue, sí, de pico. Y de media 2.5. O sea, de media ya es el récord. Creo. O sea, de media ya es el récord. Exacto, de media es 2.4, que por ahí estaba. Sí, sí, sí. Que será el pico de Gref cuando presentó la skin de. Claro, del tal. Exacto. Entonces, no sé. Me moló. Mira, no, es de locos. Y luego vi un dato, que será acojonante, que el 98% de público hispanohablante de Twitch estaba viendo eso. ¿Qué dices? El 98. Joder. O sea... Es casi todo el mundo, vamos. Claro. O sea, hispanohablante, ¿eh? O sea, luego habría
los ingleses a su bola, pero... Claro, claro, hombre. Pero bueno, el otro dato era como que el 54% global de Twitch. Estaba viendo eso. 54%. Que también es muchísimo, por cierto. Que al final dices, coño, pues es que seguramente el 54% sea toda la comunidad hispanohablante de Twitch. O sea, y el resto sea anglosajona, así que... Y el otro 2% le está dando 3 céntimos a Alfonsín en otro canal. Oye, buena decisión también, ¿eh? Sí, claro, me gusta claro. A mí. Había un 2% viendo un diferido del Bólidos o a mí jugando a Toy Story. Claro, claro. Ahí está. Teniendo en cuenta que la gente lo ve en la tele siendo 4. No, no, bueno, por supuesto, que estos son dispositivos, que sí, sí. Claro, que exacto, eso al final. Que yo lo vi solo, es verdad, yo lo vi solo. Pero la mayoría de gente no lo vería solo. La verdad, ni de coña. Así que nada. Para la siguiente velada vamos tú y yo, Javi. Sí, no, nos pegamos allí. Y ahí sí paras el boxeo en mitad del combate y dices: ¡Ey! ¿Sabéis dónde podéis ver esto? ¿Sabéis dónde podéis ver este uppercut? Que lo voy a meter aquí a mi pana Javier. En tal. Estaría bien, ¿eh? Estaría bien. No, no pegas, es que yo te quiero mucho, Javier. ¿Te imaginas que? O sea, ¿tú te imaginas que nuestro. Que por lo que sea, Ibai nos llama para pelear? Y tú y yo, la primera vez que nos vemos en la vida es para darnos de hostias. O sea, la primera vez que coincidimos físicamente. Es en el ring para meter tu guantazo. Yo solo aceptaría si fuera un 2-1 contra Víctor. Y ya está. Y ya le terminamos de rematar y hasta luego. Oye, Víctor es alto, o sea, Víctor lo saca una cabeza a mí. Víctor es muy alto, sí. Pero es muy finito. O sea, yo creo que a Víctor le puedo. Ya, yo creo que le tumbamos, ¿no? Así. Yo creo que. Pero yo solo, Somos bajitos. Ah, tú solo juego. Yo ya me voy, yo me voy, te dejo ahí. Hay que decir que si me vienes a ayudar, no te digo que no, pero creo que. Te ayudo. Bueno, un día cambiando los undercuts por los uppercuts, efectivamente. Cambiamos de tal. A ver, tío. Pero bueno, los 40 que hay en un bar en un partido de fútbol cuentan como uno. No, las audiencias de tele no cuentan así. Las audiencias de tele se cuentan por personas. O sea, se inventa, pero se hace como una media de espectadores por dispositivo y se amplía. En una tele de usuario, no hablo de un bar. ¿En una tele de usuario también? Se cuenta por 2 o 3 personas, sí. Se cuenta como por unidades familiares. Se mide por unidades familiares, tal. Bueno. Es verdad que en un bar sale restando porque creo que no se hace esa medición. Y claro. Ahí sí que a lo mejor en un bar que haya 40 personas cuentan 3, ¿vale? Pero que más o menos es el tal. Y esto no creo yo que se eche a ningún bar, la verdad, Ibai. No, esto no, pero claro, el fútbol, por ejemplo, sí que es verdad que es una cosa que... Ya, pero machaca, tú hablas de Movistar, pero Movistar te da la cantidad de dispositivos conectados por internet. No todo el mundo ve la tele por la aplicación de Movistar y por internet. Entonces se siguen usando, que yo sepa, las dos medidas. Hasta donde yo sé, tampoco estoy superpuesto. O sea, no... Yo tampoco lo sé, ¿eh? Tiene sentido eso de... Ahí está. Lo de Movistar es verdad, pero claro, no todo el mundo lo ve. Claro, no sé, tiene que ser complicado calcularlo a día de hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es. Pero bueno, que da igual, independientemente de eso, es... La polla, vaya, el dato. El dato es increíble. En un bar de mi pueblo quedamos para verlo. Ah, oh, ¿sabes yo? Sí, es que... Yo es que estaba justo ahí un poquito acabando el COVID, que justamente ya ayer me dio negativo. Y todavía no quería quedar con nadie. Me hubiera gustado verlo con gente. Pero bueno, ya para el siguiente. Tal. Sí, se echó al menos en uno en el pueblo de Carola. Bueno, y más pueblos, seguramente más bares, tío, yo qué sé. Pero que no es el típico sitio en que o vas sea, a casa Paco a tomarte una caña y te he puesto algo arriba, ¿sabes? O sea, eso voy. No. Exacto. O sea, que se vería más. Claro, pero que no está, mejor no es tan reproducido como, yo qué sé, un partido de fútbol, ¿sabes? Que se ve casi por regla en los bares. Eso es. Teletoledo ha tenido esas audiencias durante toda la vida, sí, estoy de acuerdo. Yo en Teletoledo... Buah. Creo que ya no existe Teletoledo, qué pena, tío. Si no lo sabes tú. Ya. No llega la señal. Yo creo que no existe ya a día de hoy. En fin. Esto va a dejar de existir también, este bólido. El bólido número 80. El 80 y no luego vuelve. Claro, vuelve. Pero es que además el 80, si no lo has visto aquí o llegas tarde, no te preocupes. Fórmula Fons. Es verdad. Puedes ir a Fórmula Fons a verlo. En una plataforma que se llama YouTube. Acaba de salir ahora. Acaba de salir ahora, está empezando, Le puedes dar un poquito de. Por eso solo tiene 3 céntimos en el. En el canal terciario. No os preocupéis que en el canal principal las cosas van mejor y creo que ya va por 30 céntimos, así que no os preocupéis. El canal Fórmula Force sí que llega a la unidad. A la no pasa unidad nada, tiene tantos canales que. Claro, poco a poco. A base de alguno va para arriba, claro. Voy sumando y va bien. Javi no va a hacer directo, es verdad. Vamos a hacerte un poquito de spam. No, yo... Javi ahora a las 5 os va a publicar en youtube.com/javifete14 tremendo inicio de modo carrera al F1-22. Ahí está. Exacto. Y va a cogerse Alfa Romeo y su compañero va a ser Juan Yuzu. Ese es el triple que se ha pegado, Yo soy el triple que me he pegado, Luego veremos. Puede estar lo cierto, yo. O no. Ahí. Hay dos posibilidades: esta u otra. Exacto. Hay dos esta u otra cualquiera, exactamente. Hay un décimo de posibilidades, ¿no? Porque modo carrera es con equipo. Claro, real. Sí, son equipos reales. Sí, claro, sí, claro. Sí. Porque si no sería tienes el modo. Tienes un décimo de posibilidades, sí. Eso sí. es.
Así que nada. No, que nos lo cuente Javi, hombre. Entra ahí con... Bueno, lo pondrás en la miniatura, ahora que lo pienso, ¿no? Bueno, la miniatura se puede deducir. No lo pone explícitamente, pero como se puede sea Alfa Romeo, me vuelvo loco, ¿eh? Bueno, puede ser Alfa Romeo. Puede serlo. Es uno de los equipos que he barajado, sin ninguna duda. Claro, uno de los 10, ¿no? No. Digo, de los que estaba pensando, yo tenía 3-4 que tenía ahí, ¿no? Y Alfa Romeo era uno. Por rendimiento que tiene, tal. Vale, sí. Me gusta. Sí, eso, a las 5 de la tarde lo tenéis. Pues ya está, pues eso. Y yo... ¿Y tú? No lo sé. No lo sabes. Igual, a las 5 no voy a abrir directo del F92 porque eso es en 15 minutos. Pero luego, pues ya veremos. Yo no descarto... bueno, cuidado, a lo mejor nos podemos meter... Es que a lo mejor más tarde, tipo tarde-noche, hago algún directito jugando online o yo qué sé qué. Pero sí, bueno, ojo. Si podemos jugar online, si quieres nos metemos. Claro, pues eso te decía, igual... Bueno, luego hablamos. Y vemos qué hacemos luego. Igualmente no prometo nada, pero que a lo mejor, vamos. Bueno, ¿hacemos una raidesita o qué? Me parece bastante correcto por tu parte. A ver. Una idea sensacional. Una idea increíble, una idea apasionante. Está... están mis panas de la media inglesa, vamos a devolvérsela. Ah, sí, llegó la hora de la venganza. No, le vamos a pedir que por favor, Nacho, o sea, le pedís por favor que Nacho no pare de hablar. Que claro, no pare de hablar. Exacto. O sea, que dejen hablar o que dejen... voy a ver si está Nacho. Voy a decir, por favor, Nacho, no pares de hablar. A ver, está Nacho, Ili y Andrés, vale. Os mando a la media inglesa. Me vienen cositas. Y le pedís por favor a Nacho que por favor no pare de hablar nunca. Claro, o sea, que no pare de hablar. Que no pare de hablar. O sea, que a poder ser que no pare. O sea, que cada vez que cuando vea que no tiene nada que decir, que diga otra cosa. ¿Vale? A poder ser, coma, no pares de hablar, ¿no? O sea, claro, eso es. A poder ser. Nacho, por favor, no calles. Nacho, no calles. Exacto, no calles. O sea, sigue hablando. Proceda a la ablación de manera permanente. Eso es, la ablación es un disparate en África, ten cuidado. Ya. Mejor no hables. O sea, yo por eso siempre uso charlación. Me di cuenta. Claro, la charlación. Proceda a la charlación de forma permanente. Gente, os dejamos con la mediglesia, que son unos asuntos cracks. Muchas veces por pasaros por un bolido más. Eso, venga, que gente. Si queréis hacer la broma y decirle a Nacho que no pare de hablar, pues por favor, os lo agradezco. ¡Hasta luego! Ah, bueno, espera, que tengo que iniciar la raid y tarda unos segundos. Espera. Ah, ¿o no? Ah, no, ya está. No, está ya. Venga, hasta luego.